Cerebros enviando señales a músculos que mueven antenas buscando el cosmos interior, porque el pasado llega desde estrellas lejanas y el futuro es un destello de puntas afiladas que ilumina los pasos de simios lampiños que se comunican con el superespectro por medio de ordenadores, teléfonos, satélites, ondas cerebrales, ADN, inteligencia digital, y reciben la señal. Ciencia y misterio. Fernando Silva Hildebrandt y Mario Luis Martín te invitan a cuestionar, explorar y descubrir nuevos mundos de la mano de un selecto grupo de colaboradores y panelistas en la temporada 2021 de La Señal, Ciencia y Misterios. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a La Señal Ciencia y Misterios, emisión central 210. Y con el tema de La Señal Ciencia y Misterios, compuesto por nuestro querido amigo Luis Castillo, estamos comenzando con esta emisión. Una emisión súper, súper especial, porque como habrás visto en la previa, en la promo, estamos en comunicación directa con la ciudad de Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe, y con un gran amigo de La Señal Ciencia y Misterios. Estamos hablando nada más ni nada menos que de Juan Oscar Pérez. Te digo, estamos conectados aquí en La Señal Ciencia y Misterios, comenzando con una noche súper particular, porque vamos a hablar por primera vez en vivo y en directo con Juan Oscar Pérez. Lo hemos entrevistado, recuerdo cuando lo entrevistamos en su momento en el Congreso OVNI de Victoria, Entre Ríos, y charlamos con él y con Néstor Berlanda, quien también se va a sumar a esta conversación en algún momento de la noche. Y luego, bueno, nos hemos encontrado con Juan en varios lugares, en diferentes ocasiones,
Y claro, lo había entrevistado en video y había compartido esa entrevista aquí, pero nunca lo habíamos tenido en vivo y en directo en la señal Ciencia y Misterio. Yo otra vez estaba pensando, porque de vez en cuando se me prende alguna neurona y funciona esto acá arriba, y digo, che, pero ¿cómo puede ser que a Juan no lo hayamos tenido nunca en directo en la señal? Bueno, vamos a invitarlo. Así que lo contacté a Néstor, Néstor me contactó con Juan, y aquí lo tenemos esta noche. Le vamos a preguntar de todo, obviamente, vamos a charlar con él mano a mano, vamos a conocer de su vida, de sus experiencias, que son muy profundas, y sobre todo nos vamos a meter de la mano de Rodrigo Fuensalida, de Mario Luis Martín, de Andrea Pérez Simondini, y dentro de un rato de Néstor Berlanda, en los eventos extraordinarios que vienen sucediéndose durante los años, hace muchísimo tiempo. Aquí veo que está el equipo de la señal Ciencia y Misterios conectado, así que gracias por estar moderando. Ximena Muñoz, besito. Y de vuelta hasta Tigre, India Mike, está Tucci moderando, está Poli, Pablo Poli por allí también conectado. Y a todos, a Iván Billenberg, a Javi Sanabria Lemos, a Luis Castillo, que es el creador de este tema. Andá y suscribite al canal de Luis Castillo. A todos, familia señalera, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de esta emisión 210. Nosotros ya comenzamos con la señal Ciencia y Misterios y nos vamos al tema central con nuestro invitado que nos está esperando para que comencemos con esta primera hora. Ingresa a nuestro renovado sitio web, cienciaymisterios.com. El sitio oficial de la señal Ciencia y Misterios, con más de 1000 artículos exclusivos, con un nuevo diseño, sencillo de navegar, ovnis, UAPs, ciencia de vanguardia, eventos paranormales, Factor H, el blog de Fernando y mucho más. Activa las notificaciones en el sitio y recibí todas las noticias. cienciaymisterios.com. cienciaymisterios.com. Ese es el sitio de la señal Ciencia y Misterios y allí está, allí lo tenés a nuestro invitado. Mientras Tiovni Chile acaba de enviar un superchat de 990 mangos chilenos, muchísimas, pero muchísimas gracias por ese superchat, en serio, muchas gracias, porque todos los aportes que hacen, así como hacerse miembros, nos ayudan muchísimo, muchísimo a seguir adelante y a continuar haciendo lo que hacemos y, por supuesto, a reparar y reemplazar equipos que se van rompiendo y que necesitan un mantenimiento. Así que gracias, allí salió Tiovni Chile un superchat. Pueden aprovechar los superchat para hacer preguntas a Juan, ponen allí en el superchat una pregunta y nosotros le transmitimos la pregunta, que además también tenemos preguntas de la familia señalera, de los miembros del canal, que es uno de los beneficios especiales. Pero esta noche estamos conectados con nuestro invitado y lo vamos a recibir ya mismo, ahora mismo, porque queremos escucharlo, queremos saber de su vida, de su actualidad, de las cosas que está viviendo. Bienvenido, Juan Oscar Pérez, a la señal Ciencia y Misterios. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches, ¿cómo andas por estar? Tranquilo, bien, bien. Qué bueno tenerte por acá, Juan, ¿eh? Es una alegría enorme poder contar con tu presencia. Te agradecemos mucho el esfuerzo, porque yo le cuento a la familia señalera, Juan vive a 9, 10 kilómetros de Venado Tuerto y se tiene que trasladar hasta Venado Tuerto para estar charlando con nosotros esta noche y poder conectarse y estar tranquilo con una conexión estable y poder realizar esta entrevista. Así que gracias, Juan, otra vez por el esfuerzo y por la buena onda, ¿eh? Está bien, amigo, te lo mereces. muchas gracias. Bueno, con Juan nos conocimos por primera vez en una cena ahí entre fideos cuando Jacques Vallée estaba visitando Argentina con motivo de reencontrarse con él y de la película Testigo de Otro Mundo. Después nos encontramos otra vez en el Congreso de Victoria, donde lo entrevisté junto con Néstor Berlanda. Y más tarde también nos encontramos en un foro que se hizo ufológico muy interesante en la ciudad de Rosario. Y bueno, allí hemos compartido diferentes momentos, charlas, conversaciones. Pero déjame, Juan, que voy a presentar también al equipo que está esta noche conectado y a nuestro otro invitado también muy especial hoy, que es tu gran amigo Néstor Berlanda, que está por allí conectado. Néstor, creo que ya estás disponible como para saludarte. Bienvenido a la señal.
A ver si lo escuchamos. A ver si está por acá Néstor. A ver si está muteado Néstor. Está en silencio. Por eso no sale el sonido. Pero ya en un segundo seguramente se desmutea y lo podemos tener a mano como para escucharlo. Pero está conectado desde Trenquelauquen. Ahí está. Néstor, ahí te escuchamos. Buenas noches. ¿Cómo estás, Néstor? Bienvenido a La Señal. Muchas gracias. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? Bien. ¿Cómo andas, amigo? Tanto tiempo. Linda gorra. Se sacó la de Boca. Eso me parece bueno. Yo la eché por campo esa. Muy bien. Los amigos que se encuentran acá en La Señal, y eso que me hace extremadamente feliz que se encuentren, que puedan compartir, que puedan bromear un poco, porque es la idea de este programa, estar distendidos, poder charlar y poder sobre todo conocer la historia de Juan Oscar Pérez desde adentro, también de la mano de Néstor Berlanda. Néstor, bueno, bienvenido otra vez a La Señal, qué lindo tenerte por acá. También gracias por el esfuerzo, porque sé que andabas con un día muy ocupado y sin embargo te estás haciendo un espacio para compartir con nosotros hoy. Muy bien. También está conectado Mario Luis Martín. Está conectado Mario Luis Martín desde Trenquelauquen. Bienvenido, Fortu. También a 9-10 kilómetros del pueblo. Sí, similar. Buenas noches, primo. Buenas noches, familia señalera. Bienvenido, Rodri. Hola, André. Muy buenas noches, Néstor Berlanda. Y sobre todo, bienvenido, Juan Pérez, a nuestra humilde morada. Sentate ahí en la silla y un vasito con whisky ahí. Poné la pata cerca del fuego por si hace frío. ¿Sí? Muy bien. También está por acá conectado desde Santiago de Chile nuestro amigo Rodrigo Fuensalida. Rodri, bienvenido a La Señal. Rodri. Hola, ¿qué tal? Hoy estamos teniendo un problema con el audio. Estamos teniendo un problema con el audio en Zoom, me parece. Bienvenido, amigo. Muchas gracias, Fer, por la invitación nuevamente. Yo estaba automuteado, me estaba autocensurando. Un gran saludo de acá, del otro lado de la cordillera, Fer, a Mario, a Juan, a Andreita y a Néstor. Y esperamos tener, y va a ser así un gran programa el de hoy día. Así que feliz de estar acá compartiendo en este segundo día de primavera ya. Sí, tenés razón. Primavera. Dejamos el invierno, se va mi época favorita del año, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Todo cambia, hay que aceptarlo. Bienvenida cambia, sí. Andrea Pérez y Mondini a La Señal Ciencia y Misterios, amiga, que hace un ratazo que no hablamos y venimos a hablar ahora en directo, ¿viste cómo es esto? Así es, bueno, estamos floreciendo como la primavera. Hola Néstor, hola Fortu, hola Ro, hola Juan, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Y bueno, gracias Fer por la invitación. Y deseosa, contenta de compartir con amigos, así que nada, feliz. Tal cual. La primavera también. ¿A vos te gusta la primavera? A mí me gusta, cuando está fresquito y no hace demasiado calor, está bárbara la primavera. El problema es cuando estamos llegando al verano y ya rondamos los 28, 30 grados, sobre todo acá en Capital, viste que no es que es calor, es un vaho, es como un sauna constante. Y después cuando llega el verano, abrís las ventanas a las 3 de la mañana y hay 30 grados afuera. O sea que es exactamente lo mismo que estar encerrado. No hay manera. Por eso es que le tengo tanto repelús al calor en esta etapa de mi vida que estoy viviendo acá. Pero ya vamos a separarnos de la gran ciudad en algún momento. Bueno, comenzamos la noche, comenzamos con todo y comenzamos con Juan Oscar Pérez. Juan, bueno, tenemos un millón de preguntas para hacerte. Yo creo que todo el mundo está aquí para repasar, para conocer tu caso, en el caso de aquellos que no lo tienen muy presente o no lo conocen. Pero Juan, yo lo primero que te quiero preguntar, y me encantaría saber, es ¿cómo recordás esos años de infancia antes de que te pase lo que te pasó? Antes de ese primer encuentro tan famoso que ha generado tantas cosas, ¿no? Entre ellos, alguna película, encuentros con personalidades como Jacques Vallée, investigaciones alrededor de tu caso muy, pero muy interesantes. ¿Cómo era la infancia? ¿Cómo era tu infancia? ¿Cómo era de chico Juan Oscar Pérez?
Muy buena pregunta, amigo. La infancia mía era de sembrar para poder cosechar, tener la papa, las cebollas, todo en el campo. Era muy difícil ir a la ciudad a comprar todas esas cosas. Se cosechaba el zapallo para todo el año, para los 6 meses que venía, 7. Y bueno, esa era la infancia, de subir arriba a un arao de 2 rejas. Uh-huh. Con esa edad ya sabíamos manejar 2 caballos de pecho, caballos pesados, claro. Caballos de 1000 y pico de kilos, 1300, 1400 kilos, son unos caballos pecherones grandes. Los percherones, grandes. Sí, sí. Y arábamos, y bueno, esa era mi infancia. Jugar era ir a buscar la lechera, subirla, sinetearla un poco, venir jugando con los mismos animales, dar de comer los chanchos, bañarse e ir a la escuela. Eso era. Era continuamente la misma rutina. ¿Y qué te acordás? ¿Qué te acordás de la escuela, por ejemplo? ¿Cómo era escuela rural o ibas a Venado Tuerto? ¿Cómo te desplazabas hasta la escuela? Apenas vinimos de Entre Ríos, supimos sí. Ir a la escuela de ciudad, uh-huh. ¿Cierto? Acá de Avenado. Sí. Y hubo mucho, ¿cómo le puedo decir? Mucha risa, mucha burla, mucha de otros chicos, ¿no? Sí. Porque no sabíamos hablar el castellano, sabíamos hablar mucho el guaraní. Claro. Y éramos duros en lengua. Éramos duros en lengua, éramos por ahí nomás. Ahí, allá, Claro. Hoy lo fuimos aprendiendo y ahí menos. Ya estamos integrados entre los otros, pero por ahí sacamos nuestro lenguaje, pero no nos damos cuenta, ¿no? Hasta que el otro te lo acomoda hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, claro. Pero, sí. Así que vos originalmente hablabas guaraní y después tuviste que aprender el castellano para poder comunicarte en la vida diaria normalmente con el resto de las personas ahí en el pueblo. Y sí, pero de ahí después, como fue mucha burla, yo tenía, no era para ir a preescolar, yo tenía para ir a tercer grado, segundo o tercer grado, uh-huh. Y me pasaron a preescolar sentado entre medio de los otros chiquititos de 5 años. Hacer flaco alto en entremedio no entraba en la silla. Claro. Y era otra uña, ¿no? De uno a otro. Y optamos a ir a la escuelita de campo. Teníamos una claro. Hora y media, 2 horas, según como le dábamos, uh-huh. Íbamos a la escuela de campo. ¿Sí? Y a caballo. Era la vida que teníamos allá, esa vida. ¿Sí? Y a caballo. ¿A cuánto quedaba la escuela de tu casa? La de campo. Y de ahí tenemos 20 kilómetros más o menos. Oh, todos los días 20 kilómetros de ida y 20 de vuelta. Tormenta, llueva, no llueva, nuestros padres nos mandaban igual. Sí. Qué determinación, ¿no? Para ir, para estudiar, para aprender. Pero nos gustaba. Les gustaba. Pero nos gustaba, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Era la diversión. Era después cuando uno tenía ya 14, 13, 14 años, ya nuestro padre, como amansaba caballos para andar, nos mandaba con caballos de 2 o 3 ensilladas, que por ahí lo subías mal y salía por cobianda, y bueno, había que prenderse como pichón de lechuza de del cuero que pasó. Claro. Claro. Sí, sí, y con la valija, el portafolio por delante, porque no había mochila ese tiempo. Ah, claro, con el portafolio, sí, me acuerdo, a mí me tocó también con portafolio a la escuela en algún momento, Sí, 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 cuando era chiquito, sí, 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 tal cual, era con el portafolio y el cuaderno, el Gloria, el que tuvieras ahí a mano, la lapicera, el lápiz y bueno, adelante. Juan, y en esa época, bueno, obviamente vos ni te imaginabas lo que te iba a pasar después, ¿no? Pero ¿cómo era por ahí no te digo la relación con tus hermanos y tus padres, sino ¿qué hacías por ahí en los ratos libres, cuando no tenías que estar con la familia o tenías algún ratito libre ahí en el campo?
¿Qué te gustaba hacer? ¿Te ponías a mirar el cielo? ¿Te ponías a buscar los animales? ¿Qué era lo que te gustaba hacer? Cazar. Cazar. Me iba al monte y cazaba. Ajá, ajá. Sí. O sea que de chiquito te fuiste como entrenando para ser cazador, porque vos te definís como un cazador. Porque mi abuelo me enseñaba a cazar, a hacer las trampas, los lazos, a tirar con el arco. No había gomera porque era muy difícil conseguir la goma. Uh-huh. No pasé la gomera, hacíamos arco. Así arco que, con la flecha. Con arco, con flecha. Con arco y flecha a cazar al monte. ¿Y qué agarrabas en el monte con el arco y la flecha? Liebre, paloma. Ajá. ¿Y se come la paloma? Claro que sí. Ah, mirá vos. ¿Es rica la paloma? No sé, nunca probé. Te pregunto porque no nunca... He probado de todo, pero paloma no... Vamos a cazar un par de palomas y ahí las vamos a probar. Dale, te tomo la palabra, te tomo la palabra. ¿Cómo las haces? ¿En estofado? ¿Cómo haces? Es sabrosa, es rica, es otro gusto. Nada que ver, un pollo, una gallina, nada que ver, es riquísimo. Sí, es otro vos, gusto. Mirá vos. ¿Más parecido a una perdiz por ahí? No. La perdiz es seca. Sí. Ah, mirá. Sí, la paloma no. Bueno. Y bueno, y pasa el tiempo. Pasa el tiempo, pasan cosas. Seguís ahí aprendiendo a cazar en el campo. Y de pronto un día sucede lo inexplicable, ¿no? Sucede. De hecho, es tan inexplicable que yo te voy a mostrar una foto que encontré en internet. No sé quién es el autor de la foto, pero te voy a mostrar esta foto para ver qué te recuerda, ¿no? Allí está tu papá, está Jacques Vallée. Joven también, ¿vale? Joven, Juan Pérez. Digo, lo que te pasó en ese momento, y quiero agradecer otro super chat de 100 mangos de Marcelo Díez. Muchas gracias, por el super chat de recién. Ya saben que nos ayuda muchísimo con eso. ¿Qué recuerdos te trae esta foto, Juan? Y fue la parte que pude hablar con gente que me podían escuchar, que no me ladeaban la cara. Que no miraban para otro lado, ¿no? Claro, sí. No era la burla. Con alguien me descargué, ¿vio? Sí. Así. Yo te pregunto, yo sé que has contado mil veces la historia, pero repito, hay gente que está viendo el programa que quizás nunca la escuchó, Y tiene que saber de dónde viene todo esto, tu primera experiencia. ¿Cuántos años tenías? ¿Qué estabas haciendo justamente? ¿Y qué te pasó ese día? Bueno, quiero que les cuente de raíz. Sí, vamos, tranquilos. Mi caballo se llamaba... Le pusieron Cometa porque hacía poco que había pasado un cometa y el caballo que se amansa siempre tiene un nombre a lo que va pasando o cómo es el caballo. Claro. Y el caballo era coludo, cola ancha, un criollo hermoso, con un falso normando que sale más criollo que un normando, ¿no? Sí. Ahí se criaba caballo para trabajo de hacienda y de pecho, ¿vio? Uh-huh. De esa estancia. Y era una tropilla de 70 caballos, más o menos. Oh. Y se traía cero ahí de un gurí, de un chico, de alguien que daba de nochero. Siempre era el caballo del gurí, el caballo, vamos, sí, el caballo maceta quedó feo porque nada que ver con la palabra maceta con un caballo que no sirva, ¿no? Sí. Era un caballo manso. Caballo manso. Bueno, para cosa, claro, cierta para ciertas cosas y para otras cosas no andaba. Uh-huh. Era mi caballo. Quedó mi caballo de nochero en un piquete grande que se largaba y ante el alba se levantaba, se agarraba ese caballo, se ponía un cuerito y se iba. Yo, como ese mismo caballo, cuando venía, yo ya me iba ahí a la escuela con ese caballo. Claro. Era el pensador. Claro. Así que ya lo ensillé. Pero, digo yo, ahora cuando venga, ensillé con el recado de mi papá. ¿No? Ensillé con el recado de mi papá.
Le digo a mi papá, le digo, ensillo con este y con yo me agarro un montado de él para ir más rápido a la escuela, ¿no? Para galopear más tranquilo y le dejaba ese caballo. Y él andaba, se le gustaba andar en ese caballo. O sea Y que había ahí dos caballos, ¿no? En pugna, ¿no? Vos agarraste entonces el de tu papá para ir más tranquilo. no, el mío, El yo agarré tuyo, el otro tuyo. caballo. Ah, perdón, me equivoqué. Vos agarraste, te quedaste con tu caballo. Porque sí. Yo ensillé mi caballo y me voy con el recado de mi papá. Ah, con No el le gusta recado de mi tu papá. Bien. sí. Yo cuando traía la tropilla agarraba un montado de mi papá, que era más ágil, más ligero, y estaban las famosas, porque más adelante se colaban otros chicos más de otro campo y iba a estar la carrerita de todos los días. Ah. Claro, era el juguete de uno, ¿no? La carrerita, ¿no? Corrían una carrerita. Ah, no, sí, 100 metros, 200 metros era siempre la picadita. Y uno Ajá. gurí no piensa que entiende cómo es. Y Sí, salí sí. con ese caballo a buscar la tropilla. ¿Tu papá sabía de la carrerita o no Antes, sabía nada? ¿mi papá? Sí. No, 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 no tenía que saber. No tenía que saber, ¿no? No. No, 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 ¿cómo va a andar judiando un caballo si tiene corazón, no tiene carburador? Él siempre decía. Claro. No, no, eso era impermeable, pero no se podía, no, no. Está bien. Así, algo como todos los días uno, si usted sabe que tiene que ir a buscar la carne a una carnicería, no vaya a una farmacia. ¿A dónde? Yo voy a buscar los caballos derecho donde estaba el agua. Caballos a la mañana temprano, ya están cerca la aguada. A la mañana temprano toma agua el caballo, porque come toda la noche. Claro. El caballo duerme a mediodía. El caballo duerme a mediodía, parado, muy pocas veces se acuesta. Y me voy a la mañana temprano, pero escuchando el cencerro, la campanita que se le ponía abajo del cogote del caballo. Escuchando siempre eso y mirando al caballo, las orejas del caballo o donde mira. Porque ese día había una neblina que se vería a 10 metros, 5 metros en parte. Una neblina muy espesa, muy espesa. Esa neblina que ya casi moja, ¿vio? Esa Sí. neblina muy espesa. Y uno ya con 12 años, uno ya tiene su experiencia. Ya el mismo padre lo va enseñando, lo va encaminando, va aprendiendo también por otra gente más grande. Sí. Y no podía sentir el cencerro de la yegua, Epa. la madrina dice porque lo largan con un potrillo y todos los caballos por atrás, Sí. todos, todos, eso se llama madrina. Claro, la función de la yegua madrina, para los que no saben por ahí, tiene un cencerro, justamente una campanita en el cuello, y ella va caminando y todos los potrillos van caminando atrás de ella, casi como si estuvieran hipnotizados como por el flautista de Hamelín. La yegua Claro, madrina es es la... porque Contalo, sí. tiene un potrillo chico. Siempre está criando un potrillo, siempre está criando un hijo y el caballo lo sigue porque por el bebé, por el chiquito, siempre va por esto. Y aprende después por el cencerro. Muy Se buen aprende dato. así, por eso le dan la yegua. Y me voy buscando ese cencerro, ese. Bueno, llego al molino y tomo medio para el lado del sur, así medio. Y yo digo, tiene que estar en el otro molino. A 1500 metros había otro molino, Campos Grandes, ¿vio? Sí. Y tomo ese lugar. Cuando hice más o menos 500, 600 metros, un poco menos, ya el caballo iba con las orejas. Para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Ya escuchando un ruido, viendo o escuchando. Digo yo, ah, por ahí está la yegua, que yo no alcanzo a escuchar el cencerro ni la campanita que sonaba. Tema que eso se escucha de muy lejos, más un día de neblina. Era muy raro que no se sentía. Digo, está en el caballo, bueno, sí, tiene mejor sentido, capaz que tiene mejor oído, ¿no? Pero bueno, yo sabía que en ese lote venían tratoreros a trabajar el campo.
porque lo escuché a mi papá, que era de capataz, al encargado, que saque toda la hacienda de ese lote, porque a la mañana, temprano, iban a venir los tratoreros a trabajar el campo, ¿no? Cuando se araba, todo eso. Y yo me quedé con eso. Cuando me voy a salir, digo, ah, han llegado los tratoreros. Para Claro. mí era una casilla, cuando yo me enfrento a ese, entre medio a las neblinas, ¿no? Y no se veía nada, prácticamente. El tema es que yo obligué al caballo, le pegué unos secos, lo manejé un poco, lo serruché un poco de la boca y el caballo, ¿no? Obedeció. Un caballo blando, un caballo dócil, ¿eh? Se asustaba un poco, pero bueno, obligándolo, va, pegándole todo, ¿no? Para mí siempre fue una casilla. Para mí era raro la forma de la casilla, pero para mí era la casilla de los tratoreros. Nunca tuve miedo. Cuando alcancé a ver bien, bien, que ya me acerqué lo máximo que se acercaba, el caballo ya se empezaba a espantarse para un costado, para el otro, y yo lo obligaba para ahí. El tema era que cuando llego ahí a los 5 o 6 metros, que ya se empezó a ver bien, bien, no había neblina alrededor. Yo miro para arriba y se veía el cielo. Epa. Claro, alrededor de ahí no. Yo totalmente sin miedo. Sin miedo, normal, común, así, como era una casilla, eran los tratores los que estaban ahí. Porque un tío mío trabajaba ahí y bueno. Siempre me daba una vueltita en el tractor con él y bueno, era la Claro. locura mía de un chico de siempre en el campo, criado en el monte, criado en Entre Ríos. Dejamos de venir a la ciudad para ir al campo porque por el tema nuestro, ¿no? Y bueno, Y andar en el así estaba tractor mi era vida con él. emocionante, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era chico, las veces que me subían al tractor estaba buenísimo, me encantaba. Claro, el ruido, sentarte al lado de tu tío ahí, que te dé un ratito a manejar, aunque vaya incómodo, no importa, ir en medio sentado, ¿eh? ¿Qué sé yo? Era de manejar el tractor era una locura, ¿no? Era algo más nosotros, que cuando vimos la máquina cosechar nos escondíamos por atrás nuestra mi mamá, sí, nos escondíamos atrás, ¿qué quiere que le diga? ¿No? Cuando veíamos la máquina de frente, que venía la máquina trillando, nos escondíamos, teníamos miedo. Claro. Claro que sí, es algo muy, muy. Pero vos llegaste a ese lugar y de pronto te encontraste con que ya no había niebla en ese espacio Alrededor de la específico, casa. alrededor de la casilla, pero vos estabas tranquilo Sí. porque esperabas encontrarte a tu tío, por ejemplo, ahí, o a los trabajadores que sabías que iban a ir al campo y ya está. ¿Y qué pasó? Sí. Y bueno, se prendió una luz arriba. Varias luces prácticamente, y me empecé a asomar, largó como una escalera, abrió como una puerta arriba. Yo le digo que parece una puerta o una escalera, porque si nosotros tenemos la escalera normal, ellos son totalmente, no era una escalera, pero tenía forma de escalera, ¿cierto? Una manera de decir. Y la puerta se corrió, se abrió, se voló, se No es que va el picaporte y vos ves que la puerta se va a ver para donde se corre. Acá no se vio para donde se corrió, si para arriba, para abajo, para el costado. Desapareció, se corrió, se abrió. Y bueno, ya me llamó la atención y ya tenía mi caballo ahí con un buen cabresto, un buen bozal que tenía mi caballo. Lo até ahí supuestamente a la escalera. Y ya este muchacho se empezó a trepar, porque tenía muy lejos. Vio uno con 12 años, yo era flaco y alto, con 12 años se me hacía difícil subir a la escalera. ¿Vio? Mirá qué interesante ese Era punto. ¿Por qué se te hacía fría, difícil? porque era fría y giraba, cada escalón giraba. No tenía escalón. Tieso como nosotros tenemos el escalón. Ajá.
Este era redondo y se giraba. Pues yo en ese entonces decía que era como un palo de amasar, un rodillo, un... Giraba, yo le decía que giraba, así. Ah, mirá vos, claro, como si fuera un rodillo, justamente, un palo de amasar, tenés razón. Lo vas a pisar y gira, entonces te cuesta. Sí. ¿Cuál es la que gira, don Fernando? De ese tiempo, parecía la botella de estirar las tortas, decía. Pero claro, no me entendía porque nosotros teníamos una botella de estirar. Era muy difícil, ¿vio? Sí, sí, ¿qué sí, debe sí. tener? Lo debe tener don Valé, lo debe tener, esas grabaciones las debe tener, yo calculo que las debe tener. Muy probablemente. Si las tiene él, las debe tener el otro muchacho que vive acá en Venado, que falleció no hace mucho, para mí hace muy poquito tiempo que falleció, pero hace unos años que falleció también. Sí. Que estuvo esa vez que estuvo ahí con nosotros, más conmigo ahí, fue el hombre que, qué sé yo, le agradezco para poder, ¿no? Desatar, hablar esto es lo que a mí me pasó, sí. Tal cual. Guau, qué foto. Qué fotito, ¿eh? Esta es la zona donde sucede todo, ahí están en el lugar donde sucede todo. Ahí estamos en el lugar, justamente ahí estamos en el lugar, sí, ahí estamos. Fue la única vez que fuimos, fueron las personas así. Y bueno, sí, ese es justo el lugar. Allá adelante, el monte aquel es la estancia. Es el casco de la estancia, sí. Ajá. Allá está el hombre parado allá, el círculo donde dejó la nave. Toda esa parte de ahí donde estamos, en el medio. Wow. Más alto el pasto, sí. Bueno, y estabas tratando de subir por la escalera y te estaba costando subir por la escalera. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y estiraba, a ver. Me estiraba para ver arriba. Y subí. Trepé, subí. Y había, ¿no? Un ser grande arriba. Una persona alta. Otro chiquito. A la izquierda a mí. Con ellos dentro. Pero... ¿Cómo le puedo decir? Lo hablaba y nada, no me atendía, nada. No. El más grande tenía otra manera, tenía otra. Ya, cuando yo lo hablaba me miraba. Y bueno, y así que me quedé como diciendo, qué raro. Que y miraba adentro. ¿Vos mirabas para adentro y pudiste entrar a la casilla? Tuve como 3, 4 metros para adentro de la casa esa. Bien. Dentro de la casilla esa. Bien. Sí. El chiquito iba y venía. Sí. El chiquito iba y venía y cruzaba. Y un cachito antes yo quise pasar para donde estaba el grande porque estaba tocando unas cosas que estaba haciendo por aquellos lados. Uh-huh. A mí lo que siempre miré y siempre hasta el día de hoy, no sé cómo, las cosas salían de las paredes, así, salían cosas de la nada, salían cosas así como, ¿qué le puedo decir? Vamos a decir, una computadora, salían las cosas, se asomaban así y salía dentro de las paredes, las cosas que él necesitaba. ¿Sí? Lo que él necesitaba salía de adentro de la pared. Sí. Muy interesante. Pero era linda, pared redonda, grande, blanco, todo bien blanco, sí. Uh-huh. ¿Y cómo era el ser alto? Y ahí adentro, como a ser blanco, como era, ¿no? Medio gris blanco, se camuflaba mucho ahí adentro. Ajá. Se ponía. Yo lo veía porque, bueno, era más gris, ¿no? No tan blanco como era la luz de ahí adentro, o la nave, o la casilla ahí adentro. El tema es que yo quería ir a ver qué pasaba, y me chocaba contra algo. Me chocaba, vamos a decir, hoy un vidrio, pero no era como un vidrio duro, que te golpea. No, blando, era dócil, era una cosa que... Pero no te dejaba pasar. O sea, te encontrabas con algo que transparente no te dejaba pasar. Uh-huh. Podías llegar hasta cierto punto. Uh-huh. Sí, sí.
Y el chiquito, como iba y venía, yo digo, ah, la puerta está allá. Claro. Me largo con todo. Te fuiste no. ahí medio como que corriendo a buscar la puerta. No, caminé más rápido y fui, no, choqué, sí. Wow. Qué interesante, qué interesante. Describime cómo era el ser alto, porque yo te voy a mostrar una imagen acá a ver si coincide. ¿Coincide con lo que estás viendo acá? Sí, era muy alto y era así, así. Sí. ¿Qué tenía? Sí, ¿como una manguera? ¿Qué era eso que tenía allí? Sí, vio que usted me dice una manguera. Sí. Vio que nosotros la manguera, si tiene 10 metros, no se achica más de 10 metros. No se alarga más de 10 metros. Sí, sí. Y esta sí. Ah, sí. Como, sí. Con el mismo largor se iba hasta allá y volvía de vuelta. Así era. Y no es que se quebraba ni nada. Era. Eso, no sé, eso no sé cómo. Es muy difícil explicarlo. Vamos a decir que si fuera una goma, pero se estira y tiene que volver fuerte o. No, no era. Iba y venía normal, así como que sí. ¿Pero se alargaba y se acortaba? Sí. Como si fuera la trompa de un elefante. Sí, se abajó al piso, que en la tierra estuvo también. Ajá. Sí. Bien, bien, bien. Quiero agradecerle a Tiovni que acaba de hacer un super sticker allí por unos. 2.500 mangos chilenos. Muchísimas gracias. Juan, bueno, estás en esa situación, estás con este ser ahí, ¿y qué pasa? ¿Cómo te sentís en ese momento? Normal. Okay. Sin miedo. Ok, interesante. ¿No tuviste miedo en ningún momento? No, después que salí de ahí sí tuve muchísimo miedo. Hasta claro. El día de hoy. Y... ¿en algún momento te hicieron alguna seña de algo, te mostraron algo en particular, o vos simplemente estabas mirando ahí lo que pasaba y no hubo mucha interacción? Sí, hubo. Va, para mí nunca mostraron nada. Lo único que en ese momento yo no sabía qué pasó. El tema era que no fue un ratito, para mí fueron 5 minutos, 3 minutos. Pero mi hermano, el que estaba en la tranquera esperando, se estaba mojando con la neblina y él me dijo que no fue un 5 minutos, ni no, fue mucho, mucho tiempo que yo no estuve. Para mí sí fue un ratito. Un ratito. ¿Y cómo te bajaste de la nave? O sea, ¿cómo terminó el... Porque cuando yo estaba ahí arriba se cerraba la puerta. ¿Ah? Salía la puerta. Sí. Y veo mi caballo que se está sentando, miro, y mi caballo se estaba sentando, y me cuelgo un poquito y salto. Claro. Estaba alto. Salto. Salto y agarro mi caballo. Y el caballo se va un poquito más. ¿Qué estaba atado a la escalera todavía? Sí. Ah, y ahí se está... Ahí donde lastima el caballo. ¿Ahí te lastima el caballo? Sí, se lastima. ¿Cómo se lastima? ¿Qué tiene? Pateando, claro. Sí. Y el caballo, bueno, estaba nervioso, se lastima pateando y pasa algo con este ser alto. ¿Qué es lo que hace? En el momento ese, mientras yo quiero desatarlo con el mismo nudo que estaba bien atado, lo tengo atrás mío, así, cerca, y lo manotea, lo agarra de abajo del bozal, sí. Y lo sostiene como un muñeco, lo tiene con nada, lo tiene muy fácil con una mano. Wow. Pero lo que pasaba al caballo de alto, ¿eh? Lo que yo veía que era el hombre se buscaba como a caer, se terminaba como de moverse cada vez más. Sí. Y el chiquito de arriba se puso, ¿cómo le puedo decir?
se vino, hizo más o menos unos 3 metros así para allá donde estaba la escalera, bajó como un tobogán, ¿eh? Y el chiquito asomó ahí, y después el grande, cuando el chiquito entró para adentro, no sé, se movió la lo que tenía el grandote y se empezó a mover bien y caminaba bien, lo sostenía mucho más fuerte al caballo. Lo único que miré que donde el grande pisaba, marcaba la tierra. ¿Marcaba la tierra? Ajá. Sí. ¿Vos decís por el peso que tenía? ¿O por o cómo la marcaba? El peso que tendría o las fuerzas que hacía. Claro. Claro, claro, claro. Y bueno, ¿y él que entonces te ayudó con el caballo? O sea, el ser este grande te ayudó a controlar el caballo. Sí. Y intentaba subir, el caballo era, para ese momento era como atar un caballo arisco a un palenque, no queda quieto. No, ¿no? Sí. Y era muy difícil para que me pise, ¿no? En ese momento le tiro una rienda arriba, le tiro la otra y trato de subir. No, era peligroso que me pise, así que era como que si yo quería que me haga pie, como que si me ayudaría, si yo no tenía miedo. Claro. En un momento el grande, no sé qué entendió, no sé cómo era, ¿no? Y en ese momento el caballo se quedó quieto, no dócil, sino era más o menos, se quedó quieto, pero era más sostenible. Se saca un guante. Sí. Él se saca un guante. Y me hacía seña al caballo, que agarro yo, lo quise alzar y era muy pesado. Y si le digo que hoy le puedo decir los kilos que podría tener, unos 6 kilos, bueno, tendría 5 o 6 kilos. ¿El guante? Tenía 3 kilos, sí. Era grande, ¿eh? Era muy grande, era, en ese momento era alto, largo, muy alto, largo. A él le llegaba más o menos para entrebrazo, más o menos. ¿Y vos viste la mano de él sin el guante cómo era? Sí. Sí, no tenía uña. Ajá. Pero era como carne o cuero, una cosa así, medio verdoso. ¿Ah? No verde, medio verdoso. Medio verdoso. Verde agua. Bueno, ¿y el guante ese entonces vos lo agarrás y qué, te lo quedás? Sí, yo no lo, como que si usted, yo se lo doy, ¿no? Si yo no lo entiendo lo que me quiere decir, era como que si lo tenía que cargar. Claro. Como que si yo lo tenía que estar recado. ¿Entiende? Sí, sí. Yo lo dejaba y se lo daba así, con las dos manos, y era, no, lo, como que si no lo quería, ¿no? Como que no quería, como claro, que te decía, sí. no, quédatelo. Como que si así, no. ¿Ah? Y hasta él mismo me lo sostiene sobre el recado y el mono más lo enrieda ahí, lo ata. Le hizo un buen nudo, lo cruzó la señora, soga y todo. Al tiento, como le decimos, ¿no? Sí, al, sí. Tiento, el recado. Lo ciñó, lo ató bien. Le hizo unos entrevieros y lo ató bien. Lo vi que quedó pisado el nudo y todo. Quiero agradecer otro super chat acá de Uriel Bell de 5 euros. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Uriel. Muchas gracias. En un rato paso. Aprovechen para dejar preguntas para Juan con los super chat, que lo pueden hacer, lo pueden hacer. Juan, y bueno, te estás arriba del caballo, ató el guante ahí al tiento. ¿Y qué pasa a continuación? ¿Te vas de ahí? ¿Arrancás? ¿Qué haces? No, yo estaba calmado en ese momento, estaba calmado. Subo, pero yo no subí, se me cayeron las riendas. Ah. Y acabo, me largo. Me largo. En ese momento el caballo se puso muy loco, muy nervioso. Y le pedía que
que se me siga como alzar, como que, y me agarró de un brazo, como un muñeco, y me calzó arriba del caballo. Me subió con un brazo. Ah, sí, te agarró y te subió. Sí, con la otra mano sostenía el caballo. Wow. El caballo estaba bastante nervioso, bastante loco. Wow. ¿Y a partir de ahí qué pasa? ¿Te vas de la situación? ¿Lo saludás y te vas? ¿Cómo es la despedida? Salí bien, para mí iba a salir tranquilo. Claro. El tema es que el caballo, cuando apenas largó, salió, pero. ¿No? Salió el caballo sin. Desbocado. Sin. Sí, no había, mira que le he retorcido las riendas, me he parado sobre los estribos y le pegaba al seco, no, era imposible, ¿entiendes? Aparte lo podía sostener, pero el caballo cuando está, se secó, muchas veces uno de campo le dice, se secó de boca, se secó, se puso duro, no había manera de pararlo, no había claro. manera. El tema es que el caballo cuando dispara, uno piensa en la rodada, cuevas, los hormigueros, las alambres, se choca todo. ¿Sale? Sí, sí. ¿Sale? Sí. Sí, sí. Y se lleva todo puesto, ¿verdad? Pensaba eso. Y cuando hice unos 10, 12 metros, había otra nave. Ajá. Ya levantando. Sí. No del todo, pero ya se estaba levantando para arriba. Sí. Ya se veía una parte levantada la nave. Y ya en ese momento era como decir, dispara más fuerte. Me agarró el miedo. Claro, y obvio. Ahí. Es lógico. Sí. Ya no era que quería parar el caballo, no. Ya vi que no era lo que uno piensa, ¿no? Que eran las famosas casillas y qué sé yo, y ya era... Otra cosa, ya no era, pero las que me corrieron fueron la que se levantó y una que venía a la izquierda. Porque yo cuando miro para atrás, más o menos a 15 metros, 10, 15 metros, que ya estaba más o menos, en parte se levantaba la neblina, todavía seguía la otra nave sentada bien en el piso. Ajá. Porque... En ese momento era muy, muy difícil. No me imagino. Las cosas. Sí, más un caballo cuando se empieza a desbocar, ya es algo. Y esas naves me empezaron a correr. Te empezaron, o sea que tras que se te había desbocado el caballo, te empezaron a correr. Sí. Wow. Tendría unos 800 metros para llegar al monte de la estancia, ese monte alto que había. Había sí. un monte de paraíso. El que estaba de fondo en la foto. Sí. Y había que. El caballo tomó para ese rumbo, ¿no? En la neblina no se veía, el que iba el caballo iba rumbeado a donde sea, ¿no? Yo cuando salí ahí, para mí iba bien sentido, pero salí más o menos unos 300 metros para atrás del monte, más o menos como así mirando la foto a la izquierda, salí más lejos para atrás. Y la entrada sí. estaba en la punta del monte, a la derecha. Y es muy, muy difícil. Ahí estaba mi hermano. Supuestamente en la tranquera estaba él. Él el que me dijo que no me pasó 5, ni 10, 15 minutos. Estuve muchísimo más. ¿Más o menos cuánto tiempo estuviste? Una hora y pico. ¿Una hora y pico? Claro. Vení, le conté a tu papá eso y no traer la tropilla es medio, medio jodido. Sí, me imagino. ¿Y el guante qué pasó? Esas naves me pasaron dos o tres veces a una altura de 3 metros, 4, ajá. fuerte. Sí, me cubrieron entero. Y después cuando, eso fue en 700 metros, 800 metros, fue algo parecía que no iba a llegar a donde yo tenía que llegar, ¿no? Claro. Y bueno, esa una a la derecha, algún coso, medio, vamos a decir, una pelota, media pelota, y el otro a mano izquierda, algún coso, no cuadrado, sino más alargado que ancho.
y se pegaron. Y yo iba mirándolo, lo miraba así, disparando con el caballo, por la calle, por un callejón que había por donde siempre se hacía por la misma hacienda, el mismo animales, hacían camino, senda, ¿no? Y lo veía como, como hizo, ¿no? Porque yo quería ver, ¿sí?, del miedo que tenía. Y me pasó este momento en 100 metros. Cuando el caballo hizo 100 metros, me cruzó como dos o tres veces ese aparatito. Esa media espera con ese rectángulo ahí, sí, pegado. Sí, sí. Era muy ligero, muy fuerte, no sé. Iba muy rápido. Sí, como la vista cuando ¡puf!, así, se borraba en el instante. Y volví a cruzar. En el primero, cuando me cruza, se buscó a mover, ¿cierto? Y lo apreté con la mano yo, porque me amacaba entero. El caballo cuando va disparando, queda dos o tres metros en el aire. Claro. Las patas no van todas juntas. Claro. Queda siempre en el aire. Y según, digo yo, bueno, la rodada. Y me lo descomodó varias veces. Las tres veces que cruzó, las tres veces me lo descomodó. En la tercera vez me lo arrancó. Que anduvimos, yo digo, bueno, fuiste acá, aterrizamos, porque me le pegó el seco y le arrancó el pedacito de recado. Ay, 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 y una rodada puede ser fatal. Sí. Te puedes matar con una rodada. Sí. Claro que sí, porque te puede apretar el caballo. Claro que sí. Y crucé por el tambo donde estaban mis hermanas, ¿no? Uh-huh. Haciendo el tambo y ellos lo vieron, que fue la que me salvó, que si no, una buena chirriada me daba. Y me voy allá y le digo a mi papá, ¿no? Papi, le digo, hay unas cosas ahí que parecían los tratoreros y no eran los tratoreros, callate, si trajiste la tropilla, no, papi, porque no las encuentro, que miles de cosas. Nunca me entendió. Y le dice a mi mamá, pará, espérense, el chico está contando algo, dice que vio en el campo, pero ¿qué va a ver? Dice, este se puso a correr liebre. Porque sabía que a mí me gustaba cazar, ¿no? Claro. Y en ese momento llega mi hermana. No, en serio, dice, ahí con... Y como me dicen a mí. Dice, ahí con... Dice, lo venía corriendo algo, como un avión, como un... No sé qué era, dice. Sentimos el zumbido nomás y pasó. Wow. Sentimos el ruido y pasó, dice, nos asustó las vacas, dice, las vacas... ¿Viste? Las vacas pudas esas que le decimos tal, no, el nombre, todo. Y se me tiró el tarro de la leche a la mierda, y cosas. Y bueno, ahí más o menos. ¿Sabe qué? Me llevó y anda, dale, anda. Subí a caballo y andé a buscar la tropilla. Suerte que los caballos estaban a 100 metros de ahí donde estaba la tranquera. Menos mal. Los caballos como... Sí. Los caballos venían disparando adelante mío, ¿sabes? Porque mi hermano estaba parado en la tranquera y me dice, si los caballos pasaron de largo, anda a buscarlo. ¿Qué anda a buscarlo? El caballo de Boscao entró como venía a la tranquera. Claro. Suerte que estaba abierta, que estaba mi hermano ahí. Menos mal. Ni lo veían. En ese momento ni lo vi, ni lo oí, nada. Iba desesperado, iba mal, iba con el cuento de mi papá que había esas cosas que... ¿Y qué sentías vos en ese momento? ¿Qué sentías vos en ese momento? No, nunca. Miedo, mucho miedo. Mucho miedo. Sí. Ahí sí tenías miedo. Y... Sí, no. Y querían que vaya a la escuela y no. Yo digo, me van a reventar palo, pero no voy. Claro. No voy. Y bueno. ¿Y eso que te gustaba ir a la escuela? Digo, o sea, no era que estabas inventando una excusa ni nada. ¿Vos te gustaba ir a la escuela? Sí. Sí. La verdad que sí, porque en la escuela, qué sé yo, era la diversión, era la joda, era. Nuestra maestra, hasta ella jugaba la pelota. Claro. Y ahí vienen mis negritos y nosotros éramos los que apodábamos las plantas, éramos los que hacíamos todo, ¿no?
Y vos, incluso siendo un lugar al que querías ir, ese día no querías ir ni siquiera a la escuela. No, 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 no. Aparte, después agarraba los caballos más ágiles, los caballos más ligeros y me iba a media rienda a la escuela. Durante un mes estuve así. Ya las tareas rurales que había que hacer, ya las hacía con mi hermano, las hacía siempre con alguien de ahí, de la familia, ¿no? Con mi hermano, ya no andaba solo, ya no me iba al monte a cazar, nada, andaba con miedo. Y Juan, yo te pregunto, ¿y cómo dormías esos días, esas semanas? ¿Dormías bien? No, amigo, me despertaba Recording in soñando. progress. ¿Cómo? Perdón, disculpa. Me despertaba soñando, me Te despertabas despertaba soñando. mal. Y soñabas cosas que tenían que ver con esto, u otras cosas. Sí. Yo calculo que era por esto, sí. O soñaba que la tropilla me pasaba por arriba, soñaba con cosas que subía una vaca y me pasaba así por arriba, me pisaba y capaz que me despertaba así, sorprendido, así. Sí, me imagino. Bueno, toda una situación muy, muy, muy difícil. ¿Y de a poco tu familia fue aceptando que algo te pasó? No, me, no. ¿No? No, 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 hasta el día. No hace mucho hasta que fui a filmar la película, no. Vos vas a ir a filmar una película, Ricky. Nunca, nunca. Sí. Bueno. Hasta el día de hoy, que hoy en día, hasta en mi casa se aparecen y un día sale mi hermano y que nunca le pasó nada, gracias a Dios. Y ese día empezó a los gritos. Juan, vení, mirá. Lo agarró solo, estaba haciendo leña, picando leña ahí en mi casa y había neblina y dice que parecía una nube que le cubrió arriba. Y miró y se veía el círculo de que él estaba arriba en la nave. Cuando me dijo, ah, hay unas cosas acá, parece un. Sí. Le digo, quédate vos afuera, yo no pienso salir afuera. Le digo la verdad, sí, le dije, le grité de ahí, bueno, quédate vos. Y se vino con miedo. Y claro. ¿Eh? Claro que sí. Bueno, yo voy a Siguió abrir. picando. Y sí. Yo voy a abrir un poquito la mesa de nuestros invitados para que te hagan preguntas también y después vamos a seguir un poquito más con tu historia, ¿no? Porque esta es la historia principal, esto es lo primero que vive Juan Oscar Pérez. Yo les cuento Familia Señalera para aquellos que por ahí no conocían la historia. Quería comenzar por el principio, para los que ya la conocían. Bueno, en eso estamos. Hay muchas preguntas, por supuesto. Quiero agradecer a Vigilante del Cielo Skywatcher Argentina, que ha hecho un superchat también. A Tío OVNI Chile, que hizo otro superchat y dejó pregunta. Paula Zamora, que dejó otro superchat por aquí de $2. A Mauricio Mandara, que dejó otro superchat de $5, también con su pregunta. A Uriel Bell, que, bueno, tengo sus preguntas por aquí, que también se las voy a transmitir a Juan, junto con las de los miembros del canal que están en el grupo de WhatsApp. Pero bueno, Andrea Pérez Simondini, escuchando la historia de Juan, que es un clásico y que siempre, siempre, cada vez que la escuchamos, nos vuelve a sorprender. ¿Hay algo que le quieras preguntar esta noche respecto a esta primera etapa o algo más que tengas por allí en el tintero? Sí, yo quería preguntarle sobre los vecinos que vivieron esa noche, que cuando estuvimos nos contó en varias oportunidades, que vieron lo mismo o que tuvieron experiencias el mismo día que él tuvo la suya, y si a partir de ahí él volvió a encontrar nuevos testigos, porque lo que más destaco del caso, en principio, es que no solo fue la experiencia de Juan, que fue tan vívida y tan profunda, sino que también recordamos a los que nos están viendo y escuchando que hubo otras experiencias de gente en distintos lugares en el mismo día. Si él supo tener relación con esos testigos y si pudo ahondar sobre los detalles que ellos contaron
y en qué se pareció a lo que él vivió. Bueno, yo los testigo, eso que tiene uno, tiene una carpintería acá en Venado Tuerto, y otro creo que estaba Palo de Córdoba. Al de Córdoba nunca lo conocí, a León, y al otro testigo lo vi ahora cuando estuve filmando la película, no lo conocía el muchacho, y después a grandes años, porque pasó muchos años, caminé por todos lados, y coincide muchas cosas parecidas, ¿no? Coincide, hay cosas que mostraron hace un rato la foto, y él los vio con que el mío como que si tenía una manguera, y él muestra ahí que tiene como un tanque, ¿no? De pegado a todo el cuerpo, como que si lleva oxígeno ahí adentro, o lleva aire para él, una cosa así. Y el tipo también los vio muy alto, qué sé yo, coincidía ciertas cosas. Yo tenía 12 años y lo vine a conocer al amigo más o menos a los 50, 40 y pico, 49, 50 años. Lo vine a conocer. Ajá. Apenas, sí. ¿Y coincidían algunas cosas? ¿Y qué cosas no coincidían por ahí? Y en la manguera, pero tenía oxígeno también. ¿No? O sea que la descripción básicamente era muy, pero muy parecida. Las naves coincide también en que eran redondas, como tipo sombrerito, todo así, como un sombrero, pero bueno, él lo vio como... Pero nunca los conocí, nunca tuve contacto, nunca conocí a un muchacho que tiene carpintería acá a Venado. Cuando hicimos la película, nunca más después lo vi. Ni el día de hoy lo vengo a ver. Muy bien. Rodrigo Fuensalida, desde Chile, querido amigo. ¿Alguna pregunta que tengas para Juan en esta primera etapa de la entrevista? Una pregunta como bien, bien cotidiana. Dale. Generalmente, cuando nos ocurren cosas, siempre llega un minuto que uno llega al hogar, llega a la pieza, llega a la cama, llega a la almohada. Pase lo que pase, uno siempre se tiene que encontrar con la almohada, ¿no? Sí. ¿Recuerdas cómo fue esa primera noche, esa experiencia? ¿Qué pasaba? ¿Qué pensamientos pasaban por ti a la hora de ir a dormir, de conciliar el sueño? ¿Qué pasaba esa noche por tu mente después de la experiencia? Trataba de no apagar la luz, ¿no? No apagaba el candil que le decimos nosotros, pero venía mi mamá, había que apagar el candil. No quería apagar la luz, me sentía mal en la oscuridad, me costaba mucho dormir, pero bueno, ¿qué va a hacer? Había que dormir, porque al cansancio trabajábamos como todo, ¿no? Como tenía que ser. Era la leña, la rutina, para la leña, la cocina, y peñá. Trae las acá todos los días, 6 de vacas, había que ir a buscarla al monte. Después de la escuela había que hacer todo eso, la leña, encerrar la lechera para ordeñar mañana temprano antes de ir a la escuela. Y toda rutina de todo, y te llegaba el cansancio, llegaba tipo 10, 11 de la noche, a las 8 ya tu mamá te mandaba a dormir, ya no te juntaba más con los grandes, comías aparte. Nosotros nunca comíamos con la familia grande, pero nos atendía mi mamá en otra mesa. Ya a las 8 te mandaban a dormir, porque al otro día había que estar a pie de cañón temprano. Y bueno, era la rutina nuestra, era normal. Si íbamos en el carro o íbamos en el breque, y si íbamos en un tipo de diligencia que había ahí en la estancia, íbamos en esa. Y te llevaba al cansancio. Y el cansancio te hacía dormir. Claro. A lo mejor te despertaba asustado, con miedo, y abría los ojos y estaba todo oscuro. Sí, para nada recomendable, ¿no? Y Mario Luis Martín, seguramente tenés también tu pregunta por allí. Sí. Bueno, espero que se pueda interpretar bien mi pregunta.
Bueno, el asunto es, vos decís, bueno, vos decís no, porque va a quedar que estoy prejuzgando a vos, esos seres, esas entidades te siguen rondando. Ahora, la pregunta es, más allá de que vos ves que a veces andan por ahí, a veces, por ejemplo, ¿te ha visitado alguien, alguna persona que vos lo mirás raro y pensás, este lo han mandado ellos? Porque mira, te pregunto esto porque hay una historia que corre sobre el caso de las apariciones de San Nicolás. Según esa historia, una vez la vidente de la Virgen de San Nicolás fue con una mujer a ver la maqueta del templo que estaban construyendo. Y que cuando se fueron, alguien le dijo al arquitecto que estaba planificando la maqueta, esa señora que vino con la vidente es la Virgen. Bueno, mi pregunta es, ¿alguna vez vos viste alguna persona que estuviera por ahí que te dio la impresión que era alguno de esos seres disfrazados? Muy linda pregunta, amigo. Muy linda pregunta. Hoy estoy viviendo esa vida, amigo. Hoy estoy viviendo eso. ¿Cómo? Hoy lo estoy viendo, amigo. Antes no. Sí. Usted me puede decir, ¿cómo sabe? Porque, ¿cómo le puedo decir? El otro día, no hace mucho, era una semanita atrás, vino una persona que, vamos, sí, una persona, pero una Sí. persona rara, rara, ¿en qué sentido? Vino a verme, ¿no? A charlar conmigo. Digo, sí, no tengo problema, siéntese acá, vamos a charlar, yo no sé lo que quiera charlar usted, y me miraba. Fijo, mal, sí, serio. Y yo digo, ¿dónde vive usted? Le preguntaba si vivía acá en Venado, de dónde venía. Vivo de allá, dice. Ah, pero ¿en qué lugar? No estaba sentido mal, ¿eh? Que vos decís, este está loco, Claro. ¿no? Que vos lo ves raro, bien vestido, ¿no? Bastante flaco. El tema era la mirada que tenía. Era una mirada rara, una mirada rara. Pestañaba muy poco. ¿Entiendes? Hasta mi papá que estaba ahí cerca dice, ¿qué tiene este? Dice, después que se fue, ¿no? ¿Qué tiene? Dice. Dice, se le secaban los ojos, dice, no pestañaba, dice. ¿Entiendes? Cosas así, amigo. Fue algo medio raro. No me preguntaron nada de esto como ustedes me están preguntando. Quería ver los animales, salimos a recaminar ahí cerca de los animales, estuvimos charlando de los animales, que cómo hacía para tener esos animales ahí adentro, cómo hacía para criar los jabalí. Normal, como tienen la vida ellos, le digo, suelto, mira, acá andan entre nosotros. Ellos viven acá adentro. No, me decía, mirá vos qué lindo, mirá qué lindo está ese, como todo sentido, ¿no? Como toda persona. No, no tenía contestación. Él me decía pregunta y no había raro, amigo, raro. ¿Qué quiere que le diga raro? No sé. ¿Y es de Venado usted, compita? Sí, de allá. De Ah, vive allá. acá en Venado. Sí. De allá, dice, de Venado, sí, allá. Ah, vive en Venado. Nunca me dijo si vivía en qué calle, que siempre uno dice en tal barrio, qué Sí, sé sí. yo. Y salió para el otro lado. ¿Entiendes? Salió para el otro lado, salió para el lado de San Eduardo, salió Venado allá y Sí. San Eduardo para allá. Totalmente. ¿Y ahora va Venado? Y hacía, sí, salió Venado. Salió para San Eduardo. Salió para el otro lado, o sea, ponele que tenía que agarrar para el sur, agarró para el norte, al revés. Exactamente, al revés. Ese yo lo quedé mirando y digo, bueno, ahí no me había pegado en la vuelta. Y ahí empezó mi papá. ¿Qué tenía ese hombre? Dice,
pestañeaba muy poco, dice que se estaba por desmayar, dice qué raro que es. Cosas así, amigo, algo medio raro, ¿entiendes cómo es? Sí, y sí, sí. Empezó sí. A cargar, joder. Y mis amigos son medio raros, le digo, qué sé yo, así. Bueno, menos mal que se lo toman con un poco de humor, ¿no? Y sí, amigo, ¿sabes lo que es vivir ahí con eso? Yo le digo la verdad, compita, yo le digo la verdad. Los otros días, ¿se acuerda? Le pasé un... el vidito ese. ¿Sabes lo que es? Yo me retrasé con mis animales y bueno, pasa, amigo, pasa. No es que estoy descansando, que vivo tranquilo. No, siempre, amigo, siempre. Es algo... Le digo la verdad, amigo. Quiero salir, quiero... Hay amigos que me mandan mensajes y no les contesto. ¿Entiendes cómo es? Capaz que veo el coso y... qué sé yo, me ha pasado un caso con una amiga y que también tiene problemas así y bueno... Escúcheme, yo haciendo nota ahí en Venado, hasta tres teléfonos se me quemaron. Ahí en mi casa. Wow. Tres teléfonos. Salen, se bloquean solo. Así de lo mejor que estoy hablando. ¡Plup! Y listo, se quedó. Chao. Y se quedan sin vida, sí. Literalmente. Lo enchufaron, lo arreglaron. Dice, no anda. Se quemó, qué sé yo. ¿Dónde Juan... lo mojaste, no? Te voy a mostrar acá el video que me mandaste el otro día. ¿Sí? Lo estoy. Está apareciendo ahí chiquito, pero ahora lo vamos a poner más grande. Me gustaría que nos pongas un poco en contexto, que nos cuentes qué es lo que está pasando en este video, ¿no? Porque estamos viendo ahí unas luces chiquitas al costado, otra más al costadito y una en el centro, arriba. Vos me habías dicho sí. Que bueno, que era como que se venían. ¿Qué es lo que pasa en ese video? ¿Qué es lo que estamos viendo? Porque a mí me dejó bastante impresionado. Tengo un problemita acá en la pantalla del teléfono. No te hagas problema, no te hagas problema. Que mientras tanto yo voy a agradecer aquí porque hay varios superchats. Aine del Río, Vigilante del Cielo Skywatcher, Tío OVNI Chile. Aine del Río dice, mi gran amigo Juan, te mando buena energía. Y Fer también, desde Alemania te está enviando saludos tu amigo. Estoy viendo el video, amigo. Muy bien. Bueno, ¿qué pasó con este video? ¿Qué es esa luz que está en el medio? Estoy mirando a la derecha, sí. Es la ruta que viene. Sí. Una luz que viene y abajo. Y del otro lado es una parte de un matadero que hay ahí. Ah, un matadero. ¿Cierto? Bien. Sí. Y la luz que viene en medio, allá arriba, esa sí. Luz era... Y venía así. Era raro que venga... No, es totalmente, si viene algo, y por ahí alumbra grande y por ahí alumbra chiquito, por ahí, y ya sin zoom se puede imaginar cómo alumbraba. Claro. Y bueno, no voy a esperar que esté encima mío. Y se venía derechito a casa, derechito donde estaba ahí, a la casa, no es decir... Y estar, salen los gritos ahí, ¡ey, ey! No, menos no. En mi casa. Estaría lo loco, ¿no? Es muy, muy... Es muy loco, ¿no? ¿A vos te gusta lo que te pasa, Juan? ¿La pasás bien con lo que te pasa? No, quiero salir, quiero... Por eso le digo, que hay veces que quiero salir porque... me está pasando cosas que no me gustaría que me esté pasando. Es cuando yo vengo, hago notas y qué sé yo, se me pone... Esto fue ahora, ¿eh? Sí. En estos meses, en estos últimos meses, se pone feo, se pone mal en mi casa, para mí, ¿no? Así. Ajá. ¿Sí? O sea, que quiere decir que las cosas, cuando vos cuando das notas, cuando haces estas cosas, ¿pasan más cosas en tu casa? Sí, a mí me pasa, ¿sí? A vos te pasan. Ah, ah.
Póngale, fíjese, yo estoy durmiendo a las 2, a las 3 de la mañana, ¿cierto? 3, Sí. 4, 1, 12. Sí. Adentro de mi pieza aparece una luz, dos luces, ¿no? Y empiezan a moverse para allá y para acá. Y sueño, me despierto, está eso, amigo. Ah, o sea que te despertás y están las luces ahí. Sí, y me digo yo, estaré durmiendo, estaré soñando. Y yo estoy sentado en la cama, amigos, me siento y las veo, pues están ahí. ¿Y qué Me hacen han las querido luces? firmar. ¿Y qué hacen las luces? No sé qué hacen, amigo. Pero digo, No se es quedan fácil. ahí, se van. No, no, más vale que no es fácil, más vale que no es fácil. No, no, no. ¿Las quisiste filmar? Sí. ¿Y qué pasó? No se ve. No lo agarro con el teléfono. Como se mueven rápido. Se apaga, dispara en otro rincón. Sí. Dispara fuerte. Salen muy rápido de ahí. Bueno, Néstor Berlanda, ¿te gustaría agregar Hola, amigo. algo? La verdad que quisiera hablar, quisiera estar con el amigo también por ese tema. Porque loco no me estoy quedando seguro, ¿no? Néstor, ¿qué nos puedes contar de todo esto? Bueno, la última vez que estuvimos personalmente con Juan fue en marzo del 2020. Después vino todo el tema de la pandemia, si bien estuvimos hablando cada 20 días, un mes, 2 meses hablamos con Juan, pero no volvimos a estar personalmente charlando, digamos, largas horas como fue prepandemia, por decirlo de alguna manera. Yo creo que el punto más importante de esto es que este tipo de eventos, sea lo que sea, lo concreto es que el evento sigue después del caso principal. Creo que el gran error que uno a veces comete es no continuar en contacto con los testigos por dos motivos fundamentales. El primer motivo, digamos, tiene que ver con la contención del testigo. Claro. Es decir, como decía recién Juan, o sea, muchas veces lo que le pasó a él, y yo fui testigo de eso, cuando se presentó la película Venado Tuerto, donde estaba la mayoría de la familia de Juan de distintos pueblos, creo que fue una hermana, una prima, que dijo, yo no sabía lo que vos habías sufrido justamente por sentir el hecho de que no le creían, no le daban importancia, no lo Claro. escuchaban y demás. Entonces yo creo que aquella persona que investiga estos casos de cercanía y que tienen una gran repercusión en la historia personal del testigo, creo que hay una responsabilidad de parte del investigador de seguir en contacto, viendo qué pasa, viendo si se puede contener. Aparecen muchas preguntas. Las preguntas mismas que se hacía Juan, qué es lo que pasa ahora con estas luces que él ve adentro, las luces que se acercan de afuera, o sea, tener una contención, o sea, es fundamental el seguimiento, justamente porque estamos hablando de que acá no estamos experimentando con animales de laboratorio, ni mucho menos. Son No, tal cual. personas que viven un encuentro extraordinario, que viven una experiencia que es traumática porque se encuentran a lo desconocido, se encuentran a algo que de pronto, si uno, cualquier persona, cuando tiene un accidente o un evento que no lo espera, o un robo, lo que sea, queda traumatizado y por varios tiempos y no quiere salir de la casa o no quiere acercarse a la persona que vivió ese hecho violento, por ejemplo, cuanto más cuando no solamente es un hecho
que se desconoce, sino que también que lo sacude hasta la última de las entrañas, porque totalmente lo moviliza. Entonces, en primer lugar, es el seguimiento de la persona, no del testigo, sino de la persona, para la contención de lo que puede haber vivido y lo que puede seguir. Y desde el punto de vista netamente de investigación, si se quiere, estos tipos de casos de encuentros de cercanía continúan. O sea, siguen y se prolongan a lo largo del tiempo, de distintas maneras. Entonces, desde el punto de vista de la fase investigativa, es interesante ver cómo evoluciona el caso, a dónde llega o qué es lo que está pasando. El fenómeno sigue manifestándose y creo que ahí está lo interesante. Hay una vieja camada de investigadores de la década del 70, de la década del 80, donde justamente se miraba el caso nada más, se sacaba la información y no se continuaba para ver qué era lo que sucedía con la persona. Y evidentemente, cuanto más encuentro de cercanía hay, más sigue habiendo algún tipo de situación con la persona. Por eso, básicamente, es continuar en contacto con aquellas personas, porque en primer lugar, vuelvo a repetir, es la importancia de la persona que vive la experiencia. Después, la fase investigativa, lo que a uno le puede interesar. Pero lo primero es la contención a nivel humano de la persona que vive una experiencia de características de este tipo, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Vamos a regresar a Juan Oscar Pérez. Aquí hay muchas preguntas que han llegado durante el día a través de diferentes medios a la señal, pero me voy a remitir a algunas preguntas que han llegado por aquí. A ver, por ejemplo, Juan, por aquí Gustavo Roldán está preguntando si volviste después de esta primera, sabemos que sí, pero bueno, es parte de tu historia también, ¿no? Si volviste a tener contacto después de esta primera experiencia y si en algún momento te animarías a hacer preguntas que hayas pensado que necesitan respuesta, preguntas que vos necesitas que te respondan. Sí, tuve otro contacto más, también muy fuerte. Y no era un pibe de 12 años, no era un muchachito de 12 años. ¿Querés contarnos de ese? Me pasó un caso en San Luis. Sí. Tenía 40 y pico de años. Como todos saben, que a mí me gusta casar, y me gusta casar como se casaba antes o primitivamente, que la mayoría en San Luis la usan: perro, un cuchillo y una linterna, a cazar chancho jabalí en el monte. Y me meto, ¿no?, supuestamente a cazar el chancho, pero lo estaban peleando, y me meto al monte, bien tupido, como son los montes de San Luis, bajos, petillos, con muchas espinas, y lo cazo, Yo no sabía que lo sé que lo casé, pero no sabía qué pasó con el chancho. Ahí fue algo que digo yo, wow, yo cuando salgo al mismo lugar de donde entré a salir, si usted pone la luna a la espalda en un monte, usted tiene que salir con la luna de frente. Claro. Para poder salir. Para poder salir, claro. Claro, va a salir en el mismo lugar, ¿no? Correcto. Y la luna no estaba muy grande, estaba una luna chiquita, muy, muy nada, no alumbraba nada, más en San Luis, que unos montes que no te ven las manos ni a 20 centímetros, montes oscuros, lo único, la luz que llevaba era la linterna y mis perros. Y
Y a poner la luna de frente y salir en otro lugar era muy raro. Digo, ¿cuánto pasó? Claro. Claro, vos tenías la luna de frente y de pronto saliste en otro lugar, que no era el lugar del que tenés que salir. No, exactamente, eso me pasó. ¿Y qué había en ese lugar? Uno la pone de costado para hacer un recoveco por las plantas, por las espinas, por una cosa, por otro, pero usted siempre tiene que poner la luna de frente para seguir, ¿no? Claro. Como va a salir al lugar. O un lucero, o poner, qué sé yo, como conocemos todas las estrellas, ¿no? Sí. O poner el esterar, el izquierdo, el derecho, el que cruza, ¿eh? Conocemos, en el campo se conoce eso. Sí. Sé que tiene un nombre, pero yo lo conozco a los crudos, ¿eh? Qué sé yo, un lucero, no sé si el lucero, un nombre julano, pero nosotros lo conocemos todo por lucero, por la estrella más grande nomás. Sí, 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 el lucero. Ponemos tal, la conocemos porque es así. Sí, sí. Y salimos a esa o un lugar o otro, siempre vamos alumbrado a ese. Y así que y salí en otro lado, no era el lugar que yo tenía que salir. Cuando salgo de ese lugar, me encuentro ahí y bueno. Cuando digo, ¿dónde estoy acá? ¿Dónde salí? Este lugar. ¿Y esta planta, este algarrobo, en qué lugar está? Totalmente perdido, amigo. Que es muy difícil perderse. Si usted tiene el trabajo a 20, 30, 50 cuadras, no se va a perder por ahí el trabajo. No se puede perder. No, no, tal era cual. El campo de ahí estuve 3 años ahí adentro y no te puedes perder. No, no, no. Lo conocés muy bien. Y más andando por esos lugares. Y bueno, me perdí. Por más criollo que sea, me perdí ahí, amigo. Y que conociera el lugar. Cuando miro, los perros venían conmigo, los curé, los cosí, iban todos bien conmigo. Pero de repente, como iba perdido, iba buscando algo como para orientarme, ¿eh? Miraba arriba y no encontraba supuestamente las tres Marías que nosotros las tenemos marcadas siempre, ¿no? O está de espalda, o está de frente, o está al costado. No conocía nada, amigo. No caía donde estaba. Estaba totalmente desorientado. Quedaba las casas para allá, o quedaba para el otro lado. O como este amigo que andaba perdido, ¿no? Que hace un rato le conté. Sí, sí, que salió para el otro lado, tal cual. Sí. Y el tema es que usted se va a perder en el monte, amigo. ¿Eh? Sí. Por más que aclare, y si está perdido, no va a saber dónde va. Obviamente. Así que... Y no es nada lindo perderse en el monte. No, amigo. Aparte, pero teniendo mis hijos, como yo le digo, es otro sentido. Sí, tal cual. Cuando miro hacia arriba, amigo, buscando supuestamente una estrella, un lucero, un algo como para orientarme dónde estaba, lo que veo no era un lucero, no era una estrella, no era nada de lo que hemos, lo que conocemos, lo que vemos. Era como esa luz que le estaba mostrando ahí. Sí. Le firmé justo. Yo terminé de hablar con usted, amigo, y le saqué ese coso y me metí para adentro, porque se acuerda que le sí, dije, sí, no, sí, sí, sí. Habíamos estado hablando por teléfono y me habías dicho, mirá, estoy viendo esta luz que viene acá, y ni bien cortamos, me mandaste el video y después otro audio más. Y cuando se acercó, yo digo, no, listo, hasta acá le firmé y me fui para adentro. Estaba a 70 metros de mi casa. ¿Sabe cómo fui? Sí. Me fui para adentro, amigo. ¿Qué quiere? ¿Que me quede solo? Empiezo a los gritos, vengan a mirar. No. Pero en San Luis no tenías dónde meterte, no tenías la casa, no sabías dónde estabas. No. Y disparamos.
¿A dónde? A ningún lado. ¿A dónde? Y salí disparando, ¿sabe qué hice? Agaché la cabeza, me persiné y le pedí a nuestro Señor. Le dije que si me tocaba el día, la noche quería ir con él. Que si no, trágame tierra. Amigo, yo le digo la verdad. No sé, estaba mal. Si temblaba, ni me acuerdo. No me acuerdo. Y lo único que le pedía, me puse a hacer unas oraciones. Y si no, trágame tierra. Si me escante nave, más o menos, se fue como para yo quedar en el medio, 300 metros hacia allá y 300 metros quedó de allá atrás. Esa nave tendría como 9 pisos de alto y de ancho tendría 200, 300 metros así, de ancho. Pero era más larga que ancho. Y o venía así. Estamos hablando de 300 metros de ancho, de largo 600, ponele, sí. y 9 pisos de alto. Sí. Inmenso. Gigante. Usted perdido en el monte. Que sí. No le quede ni un perro alrededor, ni el perro herido que estaba al lado, que estaba bastante herido, no se quedó, amigo. Se perdió, se fue, se volaron. Sí, sí. Un cuchillo y una linterna de cada lado. ¿Qué va a ser? Semejante monstruo. Qué situación, por Dios. Yo caminaba por un lado, como decir, si vino de allá me agarra al otro lado. Y me seguía. Yo digo, wow, ¿qué hago? Tenía un algarrobo grande, grande, que en tres personas más o menos de brazo largo, así como soy yo, lo abrazaba. Un algarrobo grandísimo. Lo alumbró. Yo digo la verdad, lo alumbró hasta las raíces, mi hijo. Lo dejó blanco. Transparente lo dejó. Oh. Como un rayo lo dejó. ¿Y a dónde queréis? ¿Dónde queréis disparar? Temblaba como una hoja, mi hijo. Y sí. Y empezó a caminar por un lado. Digo, ay, se va, por Dios, gracias, Señor. Y me quedé parado. Y se fue más o menos. Y abajo se sentía, ¿vio cuando uno pela un cable con corriente y hace una cosa como eléctrica? Y se me da por mirar un poquito así y era. Si le digo que era fuego, le miento. No, no era fuego, era algo como eléctrico, era algo. El ruido era como una electricidad. Pero tenía relumbre abajo. Era tan grande que parecía que estaba a 3 metros al lado mío. Uh-huh. Y se fue corriendo para allá. Supuestamente se fue corriendo al poniente del sol. Sí. ¿No? Como estoy acá, allá, al sol. Digo yo, bueno, se va. Gracias, Señor. ¿No? Y amago que me voy para el otro lado y se quedó parada. ¿Sabe lo que era ese cosito ahí abajo y el semejante nabón ahí arriba? Semejante monstruo que estaba ahí. Estuve mal, amigo, mal. Parecía que me desmayaba y caminaba. Caminaba. Yo digo, ¿quiere que lo siga? Empecé a caminar para ese lado y lo seguí. Y se fue más o menos a 200 metros adelante mío, allá adelante. Quedé parado, se paró de vuelta. Seguí caminando para adelante, más fuerte que yo, ¿no? Más ligero. Y más o menos, yo le digo la verdad, he caminado 600, 700, 800 metros, más o menos, no tengo opción porque no. Caminaba como mareado, caminaba alto y bajo, ¿no? Sí, sí. Llegué ahí, y si le digo que caminé media hora, 40 minutos, con eso ahí, ¿no? Llego al alambre y digo, ah,
Este lote franqueado era un lote que tenía isleta, monte, pedazos de isleta, así. Claro, tenía pedazos de monte y pedazos de... Sí. Y tenía unas picadas, por eso se llama un lote franco. Y ahí conocí. Y se fue más o menos a como a 500, 1000 metros arriba. Después hizo como un rayo para arriba, como una luz. Semejante bicho, ¿no? Uh-huh. Ver a esa velocidad. Y después disparó a la derecha, así. Desapareció a cierta altura, ¿no? A la altura de una luz, de una estrella, una altura muy chiquita. Sí. Flash y desapareció. Cuando yo conocí dónde yo estaba parado. Se fue. No lo mismo. Sí. Y vos en esa experiencia, pero vos en esa experiencia, si mal no recuerdo, en algún momento viste a esos seres otra vez, o fue en otra ocasión. Otra ocasión lo vi acá en Pergamino, cerca acá de Pergamino. Uh-huh. Esa fue más terrible, esa fue algo, qué sé yo, ¿cómo le puedo decir? Algo, antes de accidentarme el pie, sí. Que tengo una discapacidad en el pie ahora mismo, antes de accidentarme el pie, tuve un encuentro muy bravo, ¿no? Muy, y le pedí a Berlanda que quería saber qué pasó en ese momento, porque a mí me quedaba que yo llegaba a mi casa, a la estancia, sí. Pero no sabía cómo llegué. Si yo me acordaba que pasé la tranquera, hice 30 metros, 40 metros, se alumbraron unas luces y estaba en mi casa, abriendo la puerta, la llave, para adentrar adentro. ¿Y cómo habías llegado? ¿Y qué pasó cuando le pediste a Berlanda? Hice una regresión. Uh-huh. Y vi todo el tiempo que me pasó en ese momento. En ese momento fue que me salieron dos seres altos, grandes. Si corrían, no los vi. Si corrían, no los vi. Si caminaban, llegaron a un rayo de luz. Prácticamente salió como... así como... y después salieron. Y justo ese día yo fui al pueblo en bicicleta. Tenía moto, tenía bicicleta, tenía auto. Me fui en bicicleta, 8 kilómetros, ¿no? Sí, sí. Qué lindo. Hacía un poco de ejercicio, ¿no? Uh-huh. Y cuando yo venía más o menos unos 700 metros... había luz en la estancia, entera la luz, estaba toda alumbrada la estancia. Y digo, mirá, si yo me fui al pueblo y volví temprano porque los correntinos, los compañeros quedaban de franco y a mí me tocaba quedarse la guardia. Y venía a dormir temprano porque la estancia quedaba sola, alguien tiene que estar. Claro. Cuando voy a pasar la tranquera, venía 500, 600 metros y se apagaron las luces de la estancia. Digo, qué raro estos correntinos que... ¿no? Huh. Unos amigos argentinos, unos compañeros de trabajo que tenía. Sí, sí. Y ellos son muy familiares, hacen esas fiestas, ¿no? Las hermosas fiestas, los buenos chamamés, bailan, joden, hasta amanecen, ¿no? Sí, sí. Y era raro que ellos han quedado, que si una vez que dice que se van, ¿no? No es que van a agarrar y van a estar ahí, que esto, que aquello, no, se van. Y eso me extrañaba a mí. Digo, bueno, no van a pasar la joda acá. Cuando venía llegando ahí, en ese momento se apagan las luces y quedó la estancia a oscura de vuelta, como estaba. Y no vi más nada. Abrí la tranquera, pasé la bicicleta, pasé yo, volví a cerrar la tranquera. Sí. Acomodé la bicicleta para salir. Se alumbró una luz grande. Se puso como de día, a 60, 50 metros del lado mío.
semejante nave había ahí, amigo, semejantes seres había ahí. Y yo más o menos tenía que pasar al lado de ellos unos 50 metros, 60. Me paro sobre los pedales de bicicleta y salgo. Claro. Eran tres que estaban ahí. Y salgo para pasar para las casas. Me llegaron. Yo me quería ir para las casas. ¿Sabes qué? Cuando ellos me tomaron, que me agarraron, sí, no me llevaban del brazo. Me tocaron, no sé qué me tocaron. Pero, no sé. Yo quería ir para las casas, miraba para las casas y el cuerpo seguía por atrás de ellos. Wow. Y ellos iban adelante. ¿Sabes lo que es? ¿Querer ir para un lado y no poder ir? ¿Sabes lo que es? Qué desesperación. Me dominaban como nada, amigo. Mire si no le va a tener miedo a esas cosas. ¿Y eran altos como lo que habías visto antes? Sí. Eso lo vi en la regresión. ¿Entiendes? Berlanda varias veces me trajo de vuelta porque ve que hago los gestos, la cara, la fuerza, qué sé yo, hago todo lo que se ve que hacía en ese momento, ¿no? Lo estaba viviendo de vuelta. Cuando subo, ellos subieron arriba, yo subo por atrás de ellos. Ajá. Va, mi cuerpo seguía atrás de ellos. Yo no quería seguir. Vos no querías, claro. No, tal cual, te entiendo. Yo le digo la verdad, mire, como decía un Berlanda, me sentía mal. Estaba. Hoy, ¿cómo no le voy a tener miedo por todo lo que me pasó? Y claro. Y ¿sabe qué agarro? Había una mesa como la que está acá, pero como de vidrio, ¿no? Como si era de vidrio. Como uh-huh. Si lo que nosotros conocemos el vidrio. Pero nada que ver, no es vidrio, no sé, no entiendo, no. Si le digo que era un fierro, un material muy brilloso y era transparente, es una cosa. Y un vidrio es un vidrio, ¿cierto? Mi cuerpo se acuesta ahí. Sí. En el acto, amigo, en el momento que me acosté, mi cuerpo quedó transparente. Con ropa y todo, mi cuerpo quedó. Me miraba, amigo, me miraba y dije. Pero está ahí donde me pasa algo muy raro, que por eso le pregunté a don Bernal. Y me hizo entender cómo es la cosa. Yo lo estaba mirando a 2 metros, 3 metros, lo estaba viendo allá. Yo estaba allá parado. Pero mi cuerpo estaba ahí con ellos. Pero yo estaba allá. Quiero que estaba allá, ¿no? Mirándolo. Yo todavía agarro y le digo, ¿qué hacen? 2 se me dieron vuelta y me miraron despacito, ¿eh? Como sí. Una lentitud. Me miraron como. Como diciendo, ¿qué? El otro levantó la cabeza y me miró así como diciendo, nada, amigo. Como nada. Después tuve una. Y ahí vi cómo fue todo el tema. Ahí vi cómo era. Y. Bueno, después sí. No, quedamos que íbamos a hacer otra regresión porque yo de ahí. Me trajo a Irlanda porque dice que me estaba sintiendo mal o algo pasaba. Sí. Y bueno, vi que yo estaba abriendo de vuelta la puerta de mi casa, como entré. Y cuando me hilaron nunca lo. No me acuerdo. No hay más nada. No hay más nada. Es como que si hay un tapón, hay un borrador ahí en el medio. Algo pasó, algo hay. Sí. Néstor.
¿Qué podés agregar a lo que acaba de contar Juan, que es muy impresionante? En primer lugar, que bueno, fue una verdadera sorpresa encontrarnos con esto, en realidad, una sorpresa media, digamos, porque sí. En Venado Tuerto, un año antes de esta regresión, había aparecido, digamos, el comentario de esto que había sucedido en Acevedo, concretamente, provincia de Buenos Aires. Hicimos una regresión en Venado, llegamos al momento donde estaban estos tres seres que estaban discutiendo. Había dos que tenían aparentemente una posición discutiendo con uno. Ajá. Que tenía otra posición. Y según lo que decía Juan en ese momento, es como que lo que él captaba de esa discusión, donde él era observador, era justamente que estaban discutiendo si se lo llevaban o no se lo llevaban. Cuando quisimos ahondar más en este tema, a Juan le agarra un tremendo dolor de cabeza, y yo soy muy respetuoso de los tiempos. Claro que de sí. Cuando tienen que salir los recuerdos. Uh-huh. Y quiero aclarar algo que quede bien concreto. Cuando hacemos regresión, es un estado de relajación profunda, como si fuese una especie de meditación guiada. No es hipnosis. Tal cual. La ventaja que tiene esto es que Juan en todo momento va recordando, se abre la mente y va recordando, y van saliendo los recuerdos, entonces él puede decir lo que quiere decir en ese momento y lo que no quiere decir no lo dice. Claro. Esta es la misma técnica que utilizamos, o sea, con Juan Acevedo, con la investigación de los casos en los extraños, que Juan la bautizó la técnica de recuperación de recuerdos consciente, porque justamente la persona está permanentemente consciente. No es como en la hipnosis, que si no hay una orden del hipnotizador, claro. La persona no recuerda. La cuestión es que con ese dolor de cabeza dejamos ahí la experiencia, uh-huh. quedando que en algún momento se iba a dar la oportunidad de volver a eso. Pasó un año aproximadamente, y ahí es donde volvimos a hacer, se desbloqueó el recuerdo, porque el dolor de cabeza ahí no apareció, y la discusión que estaban teniendo estos dos seres con un tercero, era si lo llevaban o no, verdaderamente era así, uh-huh. porque se acercan, Juan se queda cuando él comenta que está parado con la bicicleta, dos de estos seres se acercan, lo que relata Juan en ese momento de regresión, es como que él lo ve que caminando, sino como si fuesen flotando, le ponen algo en el brazo que hace que Juan lo siga. Y que justamente no pudiera ir a donde que él quería ir, que era volverse para la casa. Y ahí aparece la escena que, bueno, Juan les relató de que lo que vivió, que él se ve como de fuera del cuerpo, como si fuese la famosa experiencia cercana a la muerte, donde correcto. De pronto la persona está en un ángulo de la habitación y ve cómo trabaja sobre el cuerpo. Lo que hablábamos con Juan en su momento es que él le pregunta qué están haciendo, son malos, me quieren hacer daño, algo así. Y que la mirada, esto que Juan relató cuando se dieron vuelta, es como diciéndole, si te quieres, como diciendo, ¿qué mal te vamos a hacer? Claro. Porque lo que quedó pendiente es que después de ese evento, es que Juan tiene el problema en el tobillo, y que tiene una operación donde le sacan algo del hígado. Y habíamos quedado, justamente después vino la pandemia, la posibilidad que Juan fuera a la clínica en Pergamino, donde lo operaron, para recuperar la historia clínica y ver qué es lo que había pasado, ¿no? en la operación. A ver si lo que le habían sacado, no pensando en que hubiese un implante, ni mucho menos, sino que uno podría llegar a especular, obviamente, que son suposiciones, que uno hace, ¿no? Especulativo. Como alguna intervención sobre alguna dolencia, uh-huh. que podría tener Juan, que después se terminó de resolver
con la operación. Lo cierto es, como bien decía Juan, ¿no?, que de pronto no hay tiempo. O sea, si uno quiere hacer un trabajo donde fundamentalmente ponga hincapié en el testigo, no hay tiempos. Entonces había gestos de dolor en el rostro de Juan ahí cortamos, o sea que quedó pendiente ver cómo después volvió, cómo lo dejaron de nuevo en ese lugar, qué pasó después, ¿no? Pero bueno, por eso digo, estos casos siguen, hay que tomarlo con mucho respeto por el testigo, llevar el tiempo que tiene que llevarse. ¿Cómo corresponde? Lentamente, y bueno, eso es, sería, si vamos al término correcto, sería la, esto sí sería una abducción, porque acá no es, sí, que Juan se metió a mirar, sino que acá fue llevado contra su voluntad. Y el dato interesante, que me gustaría que lo comente Juan, es que pudo verlos a estos seres altos sin el casco. Él pudo ver el rostro, que es la primera vez, ya lo había visto en otro momento, pero acá en este momento lo pudo ver bien, la cara de frente. Es así, Juan, ¿no? Acá pudiste verle el rostro. Sí, porque la primera vez nunca lo pude ver el rostro, tenían como un casco, tenían, estaban resguardados, pero dentro de la nave ahí estaba sin casco. Miren. ¿Y cómo eran? Casi como nosotros, nariz más chica, los ojos medio... raro, amigo, los ojos raros, no tenían los mismos como tenemos nosotros, los mismos. La bolita del ojo nada que ver como nosotros, tenía otro color, otro dibujo, otra manera tenía. ¿Otro dibujo son tenía blanco, la bolita del ojo? Bien, sí, son blancos, bien blancos, blanco. La blanco, piel blanca. Bien blanco. Y vos viste una imagen que, cuando estuvimos en Rosario, viste una imagen que te pareció bastante similar el rostro, ¿no? Sí, igual. Bueno, para los oyentes, la imagen que Juan vio en una diapositiva que de pronto apareció en una presentación que se estaba haciendo allí en Rosario, en el foro, en una presentación de Adriana Ferreira, en un momento presenta una diapositiva que es la tapa del libro de Joseph Campbell, que se llama El poder del mito, que es una tapa de color amarilla, donde en esa tapa está una imagen de un rostro, y Juan, que estaba sentado al lado mío, ahí me toca y me dice, así es la cara que vi yo que tenían los seres, ¿no? Así que esa es el rostro aproximado de lo que pudo ver en esa tapa del libro de Joseph Campbell que se llama El poder del mito. Joseph Campbell, El poder del mito. A ver, vamos a ver si encontramos esa imagen. Es una tapa amarilla con la imagen del rostro de color rojo. Es un círculo, el rojo. Sí. Perfecto, acá lo acabo de encontrar. Vamos a compartirlo aquí en la señal para que puedan verlo. Qué interesante esto. A ver si lo podemos compartir ahora. Y voy a pasar en segundos nada más a las preguntas que nos están llegando, que son un montón. Obviamente no voy a alcanzar con todas, pero voy a llegar a algunas. Pero aquí les voy a mostrar, esta es la tapa del libro de Campbell, El poder del mito. Y esta es exactamente esa. Esa es la imagen. Esa es la imagen, Juan. ¿Tenían un parecido con esto? Sí. Igual. Qué interesante. Y te pregunto, ¿la forma de la cabeza era así, redonda o cómo era? Sí, igual, así. Parecida así. Los ojos, ves que los ojos no son igual como nosotros, tienen distintos ojos, no tienen igual. A mí me llamaba la atención cuando me miraron en los ojos.
Tremendo, tremendo. Qué interesante además que esté en un libro de Campbell que se llama El Poder del Mito, ¿no, Néstor? Sí, no lo... La verdad que lo que más me sorprendió es justamente cuando Juan me codió y me dijo así era. Claro. Porque no habíamos podido hasta ese momento, yo le había mostrado, no sé por qué a mí me dio esa impresión. La película creo que es la de Alien, creo, o Alien o Predador, que se llama Prometeo. La primera, Prometeo, sí, sí. Que parecen unos seres grandes, altos. Los arquitectos. Le mostré esa parte de la película, claro. Juan, y me dijo, no, nada que ver, no tiene nada que ver con esto. Y a mí se me había ocurrido, una imagen mía, nada que ver con esto. La imagen que fue esta, digamos, que me codió de casualidad. De casualidad apareció la imagen y fueron muchas cosas que fueron sucediendo en todo desde que lo conozco a Juan. Yo a Juan lo conozco desde el caso en sí, en el año 80 concretamente. Uh-huh. Y después, bueno, te notaba un poco más cuando ya tenía 22 años, lo conozco hace muchos años. Pero bueno, la mayor relación se dio a partir de 2010, cuando junto con Diego Viegas lo localizamos allí en Acevedo. Pero Juan tiene estas cosas, ¿no? Que de pronto te sorprende con algo que vos decís, ¿esto de dónde salió? Quiero contar una anécdota porque me parece sumamente interesante. Por favor. Que cuando hay una parte que sucede en la película Testigo de Otro Mundo, donde aparece la imagen del abuelo de Juan. Uh-huh. Y el temor que teníamos con Alan era cómo podía impactarlo eso, digamos, esa recreación que estaba en la película. Entonces hicimos una primera proyección en mi casa. Uh-huh. Con Juan, Alan Stivelman y Adrián Gilaber, que era el productor de la película, bueno, y mi familia estaba en ese momento. Vimos la película con Juan y demás, y termina la película y Juan le pregunta a Alan, le dice, Alan, dice, ¿a quién se le ocurrió ponerle un poncho blanco a mi abuelo así en el hombro? Y Alan Stivelman, el director de la película, le dice, no sé, a la vestuarista, supongo, o sea, no, nada. Dice, porque vos sabés, dice, mi abuelo siempre usaba un poncho blanco cruzado en el hombro. ¡Wow! ¡Wow! Pero de esas cosas, wow, de esas cosas, estando con Juan, hemos vivido un montón. ¡Qué bueno! Que son sincronicidades, vos vas a saber qué, ¿no? Pero hay muchas anécdotas. Rodrigo fue en salida, que estás en Chile. Yo voy a ir ahora con vos para una pregunta, pero tengo aquí preguntas que han llegado a través de superchats de la familia Señalera. Por ejemplo, mirá, aquí Tío Ovni, desde Chile, justamente te está preguntando Juan. Dice, hola Juan, ¿sentiste que estos seres serían de una actitud benevolente o que eran buenos o quizás que eran malos hacia vos? ¿Te arrepentís en algún momento de que te hayan elegido? Me hayan elegido, sí. Y ¿por qué a mí me eligen? ¿No? Y que si son malos, en San Luis me tenían que polarizar. Sí. El tema es miedo a lo que le tengo miedo, a lo desconocido, amigo. A lo que te hacen, claro, a lo que vivís. Claro. Eso. Bueno, por aquí, Vigilante del Cielo, es que Watcher Argentina enviaba otra pregunta que ya está respondida. ¿En algún momento sentís como si volviera a pasar el reencuentro? ¿O si pensás que en algún futuro puede llegar a suceder otra vez? Bueno, le ha sucedido, pero pensás que en algún futuro te puede volver a pasar, Juan, ¿no? Esto, sí, lo hemos charlado hoy. Esquivando.
Le estoy esquivando. Le estoy esquivando, está muy bien. Dani RC preguntaba, Juan, ¿se siente usted vigilado? ¿Le han dejado mensajes de algún tipo? Sí, amigo. El tema es que interpretarlo es muy difícil, cosas que no está pasando. Después que pasa, se da cuenta de lo que está pasando. Bien. Bien. Bueno, pero vamos a volver a eso dentro de un ratito nada más. Para el cierre. Por aquí también estaban preguntando qué le dirías a las personas que te dicen que no creen en el fenómeno o en este tipo de experiencias extraordinarias. Que los felicito al amigo. Los felicito que no crean. Los felicito. Pero que no le pase nada. Se le va a rizar el pelo del lomo, amigo. Como perro rabioso, amigo. Es bravo. Es bravo. Hay que estar ahí. Está bien. Muy bien. Muy bien que no crean. Está bien. Pero lo que me ha pasado a mí no se lo doy por más enemigo que sea. Muy bien, muy bien, muy bien. No se lo deseas ni a tu peor enemigo, te entiendo 100%. Mira, María Chinen desde Japón está preguntando, que te están viendo en Japón en este momento también. Y te pregunta específicamente si cuando estabas en San Luis con los perros, en algún momento los perros avisaron de lo que estaba pasando. No, sí, el perro avisa. El perro avisa cuando pasa. Y se va el perro, le tiene miedo. Terror le tiene al perro. Claro. Terror. Claro. Sí. Entiendo perfectamente. Vamos a seguir un poquito más porque también desde Estados Unidos te están viendo y están preguntando. Mauricio Mandara dice: ¿nunca sentiste un olor especial en esos lugares? ¿O algo por el estilo? ¿O si lo volviste a sentir en algún momento, en el caso de que hayas sentido algún olor especial? Esa es la respuesta. Usted sabe, don Berlanda, ¿por qué? Sí, ya sé. Porque no tengo olfato, amigo. ¿Y eso es de siempre? De que tengo recuerdo, amigo. Ajá. Wow, qué dato interesante. Eso no lo sabía. Muy bien, queda respondida la pregunta. Uriel Bell, que también había dejado una pregunta por Superchat, dice, ¿sufrió, Juan, usted consecuencias físicas después de estos encuentros? ¿Le quedaron marcas? ¿Algo por el estilo? Sí, tengo marcas. Tengo una marca. Cuando me dio el caballo, yo digo que él me lastimó. Nunca supe cuándo me lastimé. Nunca. Y tuvo varios tiempos para sanar. Mucho tiempo llevó para sanar. Me quedó una cicatriz en el brazo. Una cicatriz en el brazo, sí, sí, la vi, de hecho, la he visto. Bueno, Rodrigo Fuensalida, desde Chile. Interesantísimo el último evento que acaba de narrar Juan Oscar Pérez. Y me imagino que tendrás también inquietudes, consultas, preguntas para Juan, para Néstor. Te escuchamos. Claro, y es que todo esto es finalmente una gran incertidumbre, porque ha vuelto a tener un encuentro y está claro que probablemente uno no sabe si va a volver a tener otro, lo más probable que venga esto, ¿no? Que ya hay que tomarlo como parte, dice que no, pero lo más, uno no sabe finalmente, ¿no? Por los destinos ellos los toman a su manera. Y en relación a todo esto, ¿qué sensación? Delante dijiste algo en torno, te hicieron una pregunta, si has tenido algún mensaje, alguna cosa, pero cuando te han transferido o cuando sientes que te han dado algún tipo de información, ¿qué sensación te deja ese fenómeno, esa transferencia, esa responsabilidad? ¿Sientes que tienes alguna responsabilidad con la información que te han, por ejemplo, entregado? Es muy difícil
entender la información, que si te la dan es muy difícil entenderla. Muy difícil entenderla, el cómo te lo muestran. En una parte, cómo le puedes decir, como nosotros hablamos, que hablamos muchas veces, que ahí don Berlanda me conoce como yo hablo, con una palabra muchas veces interpretamos otras cosas, y don Berlanda me tiene muy bien porque tuvo mucho tiempo hablando, mucho tiempo conocido, y con dos o tres palabras don Berlanda sabe que son cinco o seis, y ya interpreta el sentido, qué es lo que yo le quiero decir, ¿no? Porque es así, amigo, y es más difícil. Mire que nosotros tenemos una interpretación más corta, y bueno, tenemos esa interpretación corta, pero ellos son más corta, no te van a decir, mirá, va a venir tal fecha, tal cosa, tal esto, tal aquello, ¿entiendes? Hay una parte, yo en la película lo digo, que va a venir como una tormenta y va a haber muchos muertos. Y don Alan me dice, ¿cómo muchos muertos? ¿Están en guerra? No, no es una guerra. ¿Y cómo lo explico? Decirle que eso era, vamos a decirlo, como una tormenta. Buscá una respuesta. Usted al viento no lo ve, ¿no? La tormenta se ve que viene una tormenta negra, le digo a Alan. Y se va a cerrar todo. Y después de eso nos vamos a desconocer, no nos vamos a ver, vamos a estar al lado y no nos vamos a conocer. ¿Y cómo no nos vamos a conocer, Juan? No, porque me decía Alan, ¿cómo no nos vamos a conocer? Él mismo. Y yo le digo, vamos a tener algo que no nos vamos a conocer. Y hoy supuestamente cruzamos por al lado y tenemos el barbijo, ¿no? El tapaboca, que muchos le dicen. Y los muertos y decir, ¿verdad? Como que se va a cerrar y se va a cerrar todo, y supuestamente se cerraron todos los aeropuertos. ¿Y de dónde viene? Lejos. ¿De dónde? De lejos. Lejos viene, viene de lejos, se viene como una tormenta avanzando y vienen muchos muertos ahí atrás. El tema es que ¿cómo lo interpretar? Hasta que pase. ¿Entiende cómo es? Claro. Es muy difícil hasta interpretar, hasta que a mí se me hace difícil interpretarlo, lo que va a pasar, lo que va a venir. Exacto. Pero por eso mismo estuve muy asustado, ¿no? Porque he soñado, he visto cosas que muchas veces me he despertado y me he quedado sentado en la cama y digo, no, señor, no pase nunca lo que ha pasado ahora, que estuvimos sitiados, digo, estuvimos mal, hubo muchos muertos, y siempre le pido, ¿no? Pero yo le dije al amigo que no quiero hablar de eso porque es muy nuevo, es muy, muy, muy bravo para mí, muy bravo, muy feo. Sí, sí, Juan, te prometí que no íbamos a hablar de ese tema porque además es algo que bueno, que soñaste hace poco tiempo y que entiendo que tenés que internalizar y que tenés que entenderlo y seguramente charlarlo con Néstor. Entonces, no nos vamos a meter con ese sueño nuevo porque no es para nada agradable. Permitime decir nada más que hay una fecha en este sueño, ¿no? Hay una cantidad de años para que esto se cumpla, que son aproximadamente 8 años. Y bueno, en un futuro, cuando quizás Juan se sienta preparado para comentarlo, lo podremos charlar, pero esta noche vamos a respetarlo, porque demasiado se está abriendo con nosotros y nos está contando muchísimas cosas hoy, ¿no? Entonces,
en ese sueño en particular, obviamente no nos vamos a meter. Pero sí, Juan, y acá, bueno, por ejemplo, María desde Japón y muchas otras personas aquí en el chat y que han hecho superchat preguntaban respecto a si te han quedado capacidades, ¿no? La capacidad, por ejemplo, de ver cosas que van a pasar. Y en los sueños, ayer me contabas que sí te ha quedado esa capacidad de ver cosas que van a pasar y lo has comprobado de otra manera, por eso es preocupante lo del sueño que charlábamos ayer en privado. Pero, por ejemplo, cosas tan cotidianas como prevenir un robo, ¿no es cierto? Sí. Sí, fue en la casa de mi hermana. Uh-huh. Soñé un día antes que soñé que le estaban por robar la casa a mi hermana. Uh-huh. El tema es que vos decís, ¿cómo sabés que se va a hacer realidad? Porque para un lado que duermo, se hace realidad y lo estoy viviendo, estoy ahí, estoy parado ahí. Es distinto ver, ¿cierto? Es totalmente distinto de un sueño, ¿no? No sabía cómo decírselo a mi familia, porque mi claro. Familia, ¿cómo le puedo decir? Vamos a decir lo que es, ¿no? Es mi familia, pero... No creen, no están, el día de hoy están, no están obligados a creer, tal cual. Sí. Y lo ven y hoy en día lo creen, las naves, esas luces que vienen. Yo un día estaba parado ahí afuera con mi papá tomando unos mates afuera ahí en aire libre, campo libre ahí. Y venía una luz así de frente y le digo, ay papi, ahí viene, ahí lo vas a conocer, ahí lo vas a ver. Estaba re contento y cuando hizo 500 metros delante mío se apagó las luces y venía y pasó de luces apagadas y me dijo, dice, mirá, ahí va la nubecita, dice que venía derechito acá, y cuando hizo unos 400 metros así allá arriba, prendió de vuelta la luz y siguió viajando como que sí. Wow. Pero no hacía ruido, nada. Y vio el circuito, mi papá lo vio a cómo era la nave, pero era, vamos a decir, una nube en contra del viento, sola, una tarde hermosa, espectacular, una nube cruzando por arriba nosotros con las luces. Qué bueno. Y bueno, tenía, como le venía explicando, ¿no? Son cosas que sigue pasándome y le pasan a mi familia, ya hoy lo creen. Como ahora le dije, me tengo que ir a Venado, le digo ahora a las 10 de la mañana tengo que hacer una nota y quisiera explicarle, le digo, unos motivos que me está pasando y a mi mamá le dije. Uh-huh. Y quiero ir a ver, quiero ir a hablar con este hombre. Y cuando me dijo que iba a estar, una vez iba a estar honesto, le digo, bueno, sí, mejor porque me sentía con el otro hermano que tengo de corazón, ¿no? Sí, sí, sí. Porque... cuando me junto con Berlanda, hacemos temblar las pizzerías con Berlanda. Qué bueno eso. Ojalá algún día nos encontremos en una pizzería y la hacemos temblar todos juntos, que a mí me encanta. Es más, esta noche, te cuento, voy a comer pizza, Juan. Ya lo tengo preparado ahí, voy a comer pizza. Andrea Pérez Simondini, que estás por allí calladita hace un buen rato también, quiero darte paso y adelante. Bueno, yo le voy a hacer la pregunta que le quise hacer siempre y que nunca me animé. ¡Qué lindo! Sí. ¿Vos, Juan, de dónde crees que vienen estos seres? ¿Son extraterrestres? ¿Son intraterrestres? ¿Son la imaginación que vos transferís? A mí me quedó en el foro del litoral una reacción tuya cuando Diego Viega hizo una alusión de que la escalera era una interpretación de una serpiente que vos sabías como que se transfería. Y desde ese día a mí me hizo un clic la cabeza diciendo, bueno, y al final, ¿desde dónde ve Juan el fenómeno? Good questions. Yo le digo la verdad, señora, mire, ellos están acá hoy y mañana están allá. Con la facilidad que se mueven, la facilidad que se corren, ¿no?
ver eso y pega un pestañazo y desaparece, ¿eh? ¿De dónde pueden venir? Y una vez me pregunté de dónde venían y me dijeron de allá y de acá, ¿eh? Es muy difícil decir cómo de acá, dónde están, dónde están acá. Y de allá, ¿dónde? Eso es lo que yo sé, lo único que sé. Y siempre ellos salen, viven a orilla del agua, están en el agua, ¿eh? Mi familia misma, mi mamá, mi papá, había veces que ustedes saben que somos una gente de Entre Ríos, mucho monte. Uh-huh. Y allá se conocía ese tiempo los petizos, ¿eh? Les decían. Sí, sí. Los cunumitos, les decían. Que vivían a orilla del agua. Y cuando uno llegaba ahí, y uno asombrado, ¿no? Que no los veía, ellos estaban afuera del agua. Y cuando los veía, corrían adentro del agua y se perdían adentro del agua. ¿Y dónde iban? Nadaban para adentro del agua. Donde se perdían, nunca más los veía. ¿Dónde iban? Eso cuenta mi mamá, por ahí me cuenta mi papá. Los petizos. Me acuerdo cuando tu mamá contó eso, cuando estuvimos allá en tu casa, en un lugar en Entre Ríos. Sí, sí. Me acuerdo perfectamente ese relato. Así que tenemos un gran océano. ¿Por qué una nave de 600 metros no se va a poder perder ahí si se pierde semejantes barcos? No se encuentran nunca. ¿Dónde van a estar? Qué interesante para tu mí. Respuesta, Juan. Qué interesante tu respuesta. Definitivamente. Definitivamente. Gracias por responderla, además, porque sé que es muy difícil poder establecer desde la experiencia, pero sí. Quiero dar una opinión, Fernando, si me permitís. Es muy interesante ver, yo tengo una teoría basada en la experiencia y en la práctica, de que un testigo cuando vive un fenómeno extraordinario, y con Juan lo estamos viendo, y yo puedo definirme como objetivamente crítica, ¿no? En la experiencia, porque lo hago conmigo misma. Y nunca te olvidás. Nunca te olvidás lo que vivís y lo que experimentás. Y te pueden dar vuelta por todos lados, y esta noche vimos un ejemplo claro con Juan, de que te pueden dar vuelta por todos lados, pero la experiencia te queda tan grabada que volvés a contar lo mismo sin matices más que lo que viviste. Tal cual. Eso es muy interesante, aportando que hubo otros testigos en los alrededores, independientemente después de la interpretación que cada uno desde la investigación le hagamos a la experiencia del testigo. Pero bueno, yo la verdad te quiero agradecer muchísimo por responderme la pregunta. La verdad que me siento muy contenta de habértela hecho y que me la hayas respondido. ¿Y tenés alguna otra, Andrea, por ahí? ¿El bolsillo? No, tengo un comentario que no puedo dejar de pensar, por eso estoy muy escuchando muy atentamente, porque no puedo evitar en cada cosa que él comentó, y por ahí Néstor va a coincidir con lo que le voy a decir, me hace acordar tantísimo a la experiencia de Cota Coleman en muchos aspectos. El tema de que él le tenía miedo. Cota Coleman, recuerdo que se escondía adentro de los troncos de los árboles. Él construyó un sótano en su rancho. Ajá. Porque tenía miedo que lo vengan a buscar. Ah, ese detalle no lo conocía. Y en una segunda experiencia que tuvo posterior, él ya asumía que lo venían a buscar y que él lo quería conocer, y así te lo decía. Yo quiero conocerlo porque de repente vienen a buscarme. Hubo una situación con el caballo también, en una experiencia en un lugar que se llama Los Baños de Miura, donde él iba arriendo el ganado para cruzarlo a la isla, y su caballo se puso muy nervioso al punto que él tuvo que vendarle los ojos con un pañuelo que llevaba en el cuello, acostarlo en el pasto, y él observó una cantidad infinita de luces que entraban y salían del agua.
claramente no eran pescadores, porque ahí donde estaban los baños de Miura, no hay pescadores ni nada, porque es donde desagua las cloacas, etc. Y él se quedó toda la noche mirando eso, absorto, hasta que amaneció y las luces desaparecieron como por arte de magia. Y después ha tenido otra cantidad de experiencias muy similares en el mismo contexto que las cuenta Juan. A mí me tiene muy atada la experiencia de Juan en relación a lo que viví de cerca con Cota Coleman en muchísimos años, y coincido con Néstor absolutamente, que es una responsabilidad tremenda del investigador seguir el desarrollo del testigo con mucho cuidado y mucho respeto por lo que cuenta y vive el testigo, porque más allá de nuestra mirada investigativa, ahí hay una situación bastante profunda que es desde la experiencia, desde lo evidencial, y que merece ser escuchada con mucho respeto. Así que, bueno, nada, estoy fascinada con el relato de Juan. Gracias, Juan. Creo que estamos. Si me permiten, yo lo que creo que... Adelante. No al testigo en sí, sino a lo que es la experiencia. Uno puede... quizás interpretar este tipo de experiencias, creo que tiene varias capas de interpretación. Algunas pueden ser de carácter más literal, otras de carácter más simbólico, pero eso no es algo que le compete a la persona que vive la experiencia. La persona que vive la experiencia, y como decía Andrea recién, que comparto plenamente, creo que lo más rico de todo es que creo que este relato lo hemos escuchado no sé cuántas cantidades de veces en todos estos años, y sigue siendo exactamente el mismo relato, exactamente las mismas cosas, y eso creo que es lo más importante y lo más rico. Y para mí, de los casos que he tenido oportunidad de ver, de casos de cercanía, no estamos hablando de experiencias de encuentros cercanos, casos de cercanía, bueno, J. Coleman, el caso de Juan, el caso de Julio Plattner, realmente hay una pureza en los dichos que es impresionante. Creo que eso es lo más importante de todo. Absolutamente, absolutamente. De hecho, me hace acordar muchísimo esa sencillez y esa inocencia a la hora de narrar los eventos, de narrar los hechos, al caso de Carlos González, que es muy poco conocido, está en el canal, filmé un video con él en La Pampa hace ya unos cuantos años, y este hombre, soldador de profesión, durante muchos años también empleado rural en el campo, que se había cansado de ver luces y cómo estas luces perseguían los coches de la familia cuando era chico, y una tarde, por hacerlo muy corto, se encontraba en el frente de su casa, una tarde de verano, ya anocheciendo, con su mujer, mirando el atardecer, y de pronto ven en un pino que estaba en la esquina de enfrente, algo raro arriba, algo que se movía, y esto que se movía, él lo describe como un plato volador, ¿no? Entonces, él se queda mirándolo y le dice: vieja, ¿qué te parece si nos vamos para adentro? ¿No? Y ante esa visión, o sea, estamos hablando de menos de 50 metros, 30, 40 metros estaba este aparato dando vueltas ahí arriba, según lo que él describe, no cenan, no comen, no nada, y deciden irse a acostar. ¿Sí? Y cuando deciden ir a acostarse, se quedan automáticamente dormidos, y en plena madrugada él se despierta y ve dos humanoides parados a los pies de la cama. Él me decía, un femenino y un masculino, ¿no? Con toda la sencillez del mundo. Me los describe como con una apariencia muy parecida a nosotros, unos ojos un poco más grandes, pero no nada muy en particular. Dice que él se sienta en la cama para hablar con ellos, porque dice, estos deben ser los del plato volador. Y trata de despertarla a la mujer, y la mujer no se despertaba mientras los miraba.
Entonces, cuando ya junta valor para decirle sola y empezar a preguntarles y a charlar, porque me decía, yo lo que quería era charlar. Quería preguntarles de dónde venían, cómo son sus cosas, contarles cómo son las nuestras. Bueno, estas dos figuras se van caminando a través de la habitación para el comedor. Él se levanta, abre la puerta de la habitación que estaba cerrada, cuando llega al comedor ya no estaban, y la desesperación de este hombre era que regresen para poder hablar con ellos y preguntarles de dónde venían y qué hacían y contarles sus cosas también. Con una sencillez que no hay manera, no hay con qué, no hay absolutamente con qué darle. Con una sinceridad y además con una repetición del caso, porque este caso a través del tiempo lo escuché y lo charlé con él varias veces y hasta otros investigadores también lo han entrevistado, siempre exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Una persona que no tenía nada que ganar ni que perder con esto y que contó lo que le pasó una extraña noche de verano. Juan, tengo aquí otra pregunta que llega de parte de un miembro del canal, Gus Videla, que te Perdón, pregunta. perdón, Sí, 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 sí. simplemente. No, voy a saludar porque si no, Ah, perdón. levanta ni Claro. extraterrestre, ni lo intraterrestre, ni nadie. Así que bueno, Bueno, igual ya estamos terminando el gracias. programa, pero gracias, Néstor, ¿eh? Bueno, gracias a todos, saludos. Juan, nos estamos viendo. Andrea, Ferchu, Rodrigo. Gracias a todos y perdón por la salida intempestiva, pero me estoy desmayando. Está bien, Néstor, está Hasta bien, luego. está bien. Gracias por el esfuerzo y Hasta gracias por luego. estar con nosotros. Chao, chao. Hola, Néstor. Chao, chao. Hola, Un abrazo, Néstor. Ferchu. Chao, chao. Bueno, por aquí Gus Videla, y gracias otra vez a Néstor Berlanda, que ha hecho un esfuerzo importantísimo por estar esta noche con Claro. nosotros y acompañar, un grande, acompañar a Juan en este programa. Le pregunta a Juan exactamente lo siguiente. Juan, ¿alguna vez intentaste llevar una conversación con estos seres? ¿Alguna vez intentaste charlar, Juan, con estos seres? Juan, ¿estás No por ahí? quisiera charlar y no. Ah, Sí, no, 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 claro. sí, no se te escuchaba, ahora sí. ¿Alguna vez pudiste o Sí. intentaste charlar con ellos? No, amigo. No, no. Es ¿cómo le puedo decir? Charlar. Para mí se me hace muy difícil. El querer tener contacto, querer de quedarme para cuando veo la luz que se viene y va a cruzar por arriba de casa, ya no, 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 es como que si ya está, amigo, ya. Sí, Quiero, ¿no? estoy, sí, amigo, sí, ya, ¿cómo le puedo decir? Ya no da más a este paisano, amigo, para tantas cosas. Sí, ¿no? Quiero No, salir. no quiere saber nada, Juan, ya me parece. No, no. Es muy difícil, hay que estar abajo del cuero este, hay que estar dentro del cuero, amigo. Ya lo creo. Ya lo creo, Juan, ya lo creo, ya lo creo, ya lo creo. Si me hubiese pasado la mitad de las cosas que te pasaron a vos, la verdad es que no sé si estaría con la templanza con la que vos estás afrontando estos temas. Fortu, Mario Luis Martín, desde tu terruño allí en Planetoide. Trenquelauquen, sí, planetoide. Bueno, sí. No, solamente, bueno, primero darle muchas gracias a Juan por haber venido al programa, a nuestro programa, y dos cosas que quiero señalar. Por ejemplo, lo que él dice que la información que le da de las cosas que van a pasar que no se entiende en el momento es, me hace acordar muchísimo a la profecía de Nostradamus, Juan, un profeta, un tipo que un vidente de hace siglos, que pongámosle, él hacía profecías en cuartetas, o sea, en cual, En pro, poesías. sí, en poesía de cuatro versos, pero que son demasiado tanto. Una profecía, si le das la suficiente vuelta, puedes hacer parecer como que habla, o bien del
del lío que hubo en la Argentina en el 2001, como en el cuento de como que parece que está hablando del cuento de Caperucita Roja. Bueno, y segundo, cuando vos decís que a vos te han dicho que vienen de allá, de acá, me hizo acordar a tu amigo, el que te fue a visitar, que vos le preguntabas de dónde eres y decía, ¿de allá? ¿De allá? No, esas dos cosas quería señalar nomás. Y muchas gracias de nuevo. Bien fortu. Bien fortu. Bien fortu. Juan, para ir redondeando algunas cositas, ¿no? Yo, obviamente, como habíamos quedado y como aclaré recién del último sueño, no vamos a decir absolutamente nada, pero ayer hablábamos de una preocupación que tenés y que tiene que ver con lo que nos puede pasar como humanidad, ¿no? Y hablábamos del hombre. ¿Te acordás que te hablé de este paisano amigo, don Ignacio Moralejo, y de lo que me dijo en el medio del campo, de lo que después me contó Valé, que coincidía con él, que ellos de alguna manera todos llegaron a la conclusión de que en algún momento, siendo dañinos como somos, íbamos a ser reemplazados, como que la vida en el planeta iba a seguir adelante, pero los que no íbamos a estar éramos nosotros? Estas premoniciones que tenés, estas cosas que te vienen, ¿tienen algo que ver con eso? ¿Vienen por ese lado? Entre 8 años, la humanidad va a cambiar. Y no quisiera estar presente, ¿no? En vida. Así como le digo, por eso todo el miedo este es muy fuerte. Y ver cómo va a cambiar todo es muy difícil, amigo. La verdad que es así. Sí. En 8 años, acá les digo, en esto acá, y en 8 años nos va a cambiar el 60, el 70% de cómo estamos ahora. ¿Vos pensás que tiene que ver nuestra relación con el planeta, con la naturaleza, algo en esto o no? Sí, es con el tema del planeta. Es con el tema del planeta. No va a quedar así. Está muy difícil, amigo, es muy difícil explicar esto, porque una semana estuve para decir, olvidar, salir un poco del pensamiento, eso, lo que vi, lo que soñé, y ver, ¿no?, que a cierta altura este vaso así, yo lo tengo. Sí. Pero este vaso que está suspendido, como estamos, ¿no? Hoy estamos suspendidos. Ver eso así es medio... Y pararte en el medio del campo y decir, wow. ¿Qué, vos ves maldad en la gente, Juan? ¿Que se exacerba la maldad en la gente? No, ya la gente... Ya la gente tiene la maldad, ya la está haciendo, ya es así. Pero de lo que viene al planeta, lo que va a llegar al planeta, eso está jodido, eso está feo. Es lo que pasa en la maldad a la gente, ya lo está viviendo. Y lo que va a ir siendo, ¿no? Lo que se va a ir desarmando, lo que va a ir pasando. Lo otro, señores, lo otro, lo fuerte, lo malo, viene de afuera. De afuera del planeta, decís vos. Sí. Bueno. Y son 8 años. 8 años. Porque yo a
esto que venía la tormenta y qué sé yo, y miles de cosas, a los 5 años, casi 6 años pasó, ¿entiende cómo es? Sí, sí. Sí, sí. Y yo miro ahora los sueños, como le salió en la casa a mi hermana, en el sueño trato de mirar alrededor, a conocer, a mirar. Y bueno, yo digo 8 años, ¿no? Porque esa edad más o menos debe tener mi sobrina entre 8 años, ¿no? Claro. Es decir, mirarle una edad más o menos, cercana. Claro, ¿no? Sí, sí, sí. Y a mi hermana le salvé la casa, que no le roben, porque estoy ahí parado en la puerta y miro hacia adelante y está el reloj. A las 12 le robaron la casa a mi hermano y yo no me animaba a decirle que a las 12 me trataban de loco, de sabiondo y miles de cosas. Decir a una persona, ¿no? A tu misma hermana, tener miedo que te traten, ¿no? De esa manera. Okay. Y le dije, bueno, yo digo, hago tripo corazón, digo yo. Yo la llamo y le digo, mandá a alguien ya y aquello, te van a robar tu casa. Claro. Digo, fue mi hermana. Justo estaba la otra, mi hermana, la mayor, y dice que iba llegando en la moto. Y sí, le estaban rompiendo la puerta, ya le estaban por entrar a robar. Y le salvó la casa. Increíble. Ahí viene. No alcanzaron a sacar nada. Juan, ¿y no estarás aprendiendo ya a interpretar esas vivencias que tenés? Sí, sí, por eso le digo, por eso me da miedo. Por eso me da miedo. Y ahora mismo me da miedo hasta dormir en la pieza mía. ¿Por qué? Por las luces que giran alrededor, se quedan parados allá y yo por ahí las miro. Son las 3 de la mañana y son las 12 y por ahí se mueven despacito para este lado y las sigo mirando y se quedan allá. Digo, ¿qué es? Es. Juan. Y es cuando estoy haciendo una nota y bueno, sé que es así. Yo digo que estoy como vigilado, estoy como apuntado, estoy como algo así parecido, ¿no? Fíjese que yo estaba hablando con el amigo acá y siempre he estado con Berlanda hablando por teléfono porque hoy tengo este teléfono y he estado con Berlanda y digo, wow, ladraron los perros, atacaron como que si, qué sé yo, que había alrededor mío, miraba para todos lados porque yo salgo afuera a hablar por teléfono y usted, señora, usted sabe, mi amiga, dónde yo vivo y no veía nada alrededor y por ahí me sacaron una foto y me dejaron de día alrededor. Nada, le digo, bueno, amigo, y si estaba acá Don Berlanda, le digo, y me voy porque me sacaron como un flash. Pero Juan, ¿cómo? Un flash, le digo, me sacaron una foto, no sé. Y yo tomo las medidas como cuando a uno le saca una foto, prácticamente así. Me dejaron, ¿qué pasó? Y los perros dejaron ladrar, y usted sabe muy bien que yo tengo muchos perros ahí en el campo, porque los tiran, los crío, gracias a Dios tengo mucha comida para ellos, tan gordo, hermoso. Y yo estoy ahí, y hay 10 perros alrededor de mí, 5 perros, así, echados acá, allá, y son muy compañeros conmigo. Y cuando me pasa algo de eso, desaparecen, ladran, salen malos, bravísimos, pelean, ¿sí? Y ahí me doy cuenta que pasa eso. Y acá con el amigo, justo, 2 perros, un dogo cruzado con grandante, con pibu, son perros bravos que me acompañan toda la noche, dobladas, ¿sí? Y. Uy, pago. Creo que tuvimos una pérdida de batería, quizás. Sí, sí, un missing time, un blackout. Oh, le estabas por preguntar algo justo a Rodri. Sí, le quería preguntar si ha hecho algún tipo de registro de sus sueños, si llega alguna bitácora, se anota, o solamente la memoria, porque a veces también
gente que tiene muy buena memoria. Bueno, yo la verdad no pensé que lo iba a decir. Igual no contó todo el sueño. Obviamente no era la idea tampoco, ¿no? Por lo que hablamos ayer, yo quería respetar eso. Pero bueno, él solo empezó a contar algunos detalles. 8 años, algo que viene de afuera del planeta, algo que va a afectar al 60-70%, no entendí bien si de la población, o nos va a dejar a un 60-70% peor de lo que estamos, pero que lo ha dejado muy, muy tocado. Y dada la cantidad de aciertos de estos sueños específicos, es algo que te deja pensando, ¿no, Rodri? Sí. Sí, sobre todo que ya estamos viviendo tiempos así, ¿no? Claro. Yo le hacía la interpretación un poco del COVID. Ya el mundo está súper desequilibrado en todo aspecto. Cada año que pasa, el tema del calentamiento global está dejando la grande por todos lados. Y si cada año que pasa es como una especie de peso sobre nuestros hombros, porque estamos viviendo cosas que no se pueden controlar. El clima está haciendo la suya. Enfermedad, vivimos nuestra primera pandemia, que es como el puntapié inicial, ¡pum!, ¿no? Comenzó el partido. Y como estamos, con las ruinas económicas, uh-huh, porque hay un tema así económico que también es apocalíptico. Sí, no menor. No menor, sí, eso también es catastrófico. Por lo tanto, hay que estar atentos a esas señales, y como él bien dice, en 8 años perfectamente se pueden seguir desencadenando. Sí, yo creo que 8 años, de aquí a 8, así, cuesta imaginarse de aquí a 2 años más cómo vamos a estar con todas las cosas que están pasando. Absolutamente, absolutamente, absolutamente. ¿Qué pensás, Andrea, de todo esto que vivimos esta noche? Porque, ojo que también contó algunas cosas que no eran tan conocidas, como este último evento en el cual él incluso ve a estos seres discutiendo entre ellos y que Néstor definió como una abducción al uso, porque lo llevan a la fuerza. Mira, yo estoy atravesando un momento sumamente interesante de reflexión y de ahondar. Viste, te conté en privado que estuve en una charla con un agente de la CIA. Sí. Y recuerdo, quiero traer a memoria la entrevista que hicimos con Alexandre, John Alexandre, sí. Donde está muy, muy focalizado todo en los experimentadores. Y hay una información que me dejó bastante impactada, que tiene que ver con que quizá la nueva, esto es información, la nueva Task Force está integrada por miembros que son parte del gobierno y que son experimentadores. Ajá. Y todo lo que está contando Juan hoy se enrola muchísimo en eso, en experimentadores. Y no hay que perder de vista este concepto, este rol, uh-huh, y por eso te traigo también el nombre de Susan Hansen, porque ella es una experimentadora, y que básicamente son personas que dicen tener contactos con información reveladora, en todo sentido, no solo anunciando eventos, sino también aportando información sobre desarrollos tecnológicos, nuevos paradigmas de la ciencia. Es muy interesante todo lo que se está debatiendo en estos tiempos, y hay que ponerle una mirada muy objetiva, que la necesita, porque la línea es tan indivisible como que podemos ser experimentadores o irnos al derrape, digamos. Pero es muy interesante focalizar sobre estos aspectos que están asomando con muchos elementos fundamentados, porque hoy un experimentador no solo te cuenta, que podemos llamar hasta con firmas tecnológicas. Entonces, es realmente de hay que tener la cabeza muy abierta y muy objetiva a su vez para poder interpretar todas estas señales, ¿no? Wow. Y Andrea, mientras nosotros estábamos tomando café, charlando con un agente de la CIA. Impresionante. Ahora van a decir que Andrea está
operando para la CIA. No me extrañaría, mira. No me extrañaría. Ya. Porque soy de los poderes ocultos. Claro. Saquen número, a ver, saquen número. En cualquier momento empiezo a verlo por acá en el chat. No, porque Andrea que está con la CIA. Da, 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 bla, claro. Claro, qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, qué programa que hemos tenido. Qué programa que hemos tenido, señoras y señores. La verdad, hemos repasado lo más conocido de Juan Oscar Pérez, pero también nos hemos metido en otras historias. Mira, me acaba de escribir Juan por el chat. Para, yo esto lo tengo que mostrar. Está arriba de la nave. Esto. Sí, no, me acaba de mandar un mensaje. Y a ver si lo llegan a ver. A ver, me voy a poner, permítanme, porque esto tiene que ver, ahí está. A ver si se llega a ver, ¿se lee? Díganme, ¿se lee el último mensaje? Algo, bájalo un poquito más. Esperá que lo voy a anclar. No. Ahí sí hace foco, a ver. Saludamos. Si podés entrar. El último. Se quemó esto, amigo. Se quemó esto. Uf. Siempre pasa. Uf. Estaba hablando mucho. Se quemó esto, amigo. Siempre pasa. Wow. Obviamente no tiene posibilidades de conectarse de vuelta. Lo he estado intentando. Y es lo que me decía. Muchas veces cuando está haciendo entrevistas, pasa que de pronto las cosas dejan de funcionar, o sea, literalmente dejan de funcionar y ya está. De hecho hay celulares que directamente no le han funcionado. Este le sigue funcionando, por lo menos. Le voy a responder acá que no se haga problema. Tremendo programa hoy, medio perturbador en cierto punto. Le estoy diciendo que no se haga problema, que le agradecemos en el alma el esfuerzo que ha hecho. Vos imaginate, él está como Fortu a entre 8 y 10 kilómetros del pueblo, pidió un remis, se fue hasta la casa de la hermana para poder hablar con nosotros, o sea, toda una molestia, ¿no? Y ha estado con nosotros compartiendo muchísimas cosas, incluso algunas que a él le cuestan y muchísimo, muchísimo compartir como esto último. Este último de los 8 años a mí me ha dejado con una sensación inquietante, inquietante. Creo haber cumplido con todas las preguntas de los miembros del canal, también de los Super Chat. Creo que pudimos también cumplir con eso. Estoy contento. Vamos a hacer una cosa. Reseteo un segundo para que podamos armar en la cabeza lo que acaba de suceder. Nos vamos a ir a las noticias de Ciencia y Misterios y volvemos para el cierre del programa aquí en la señal Ciencia y Misterios. Vamos con las noticias de esta noche, que son varias, y regresamos en apenas 7 minutos para darle un cierre a esta emisión 210 de la señal, que a todos nos has dejado definitivamente pensando. Vamos con eso. Muy bien, y estamos en directo con las noticias de la señal Ciencia y Misterios. Ahora sí, estamos en directo con las noticias de Ciencia y Misterios de esta semana. Somos un montón, 281. Dejen su like, compartan esto. Si pueden hacerse miembros, se los vamos a agradecer porque nos ayuda muchísimo para mantener el canal como lo tenemos hasta ahora y como queremos seguir haciéndolo progresar. Te repito, estamos en directo. Estas son las noticias de esta semana. Y comienzan de esta manera las noticias de Poli de hoy, que las vas a escuchar y ver a continuación. Descubren en Escocia piedras extrañas.
El descubrimiento se produjo luego de una investigación en un monumento fúnebre hallado en la península de Trestnev, en la isla de Shanghái. Se piensa que es una de las construcciones más antiguas en Escocia, ya que tendría una antigüedad de 3.500 años antes de Cristo. Si bien la tumba tiene una forma piramidal y está realizada de piedra, el inconveniente actual que encuentran los científicos es que la roca en la cual se asienta se está desmoronando y tienen que hacer esto con mucha rapidez para tratar de rubricar todos los elementos hallados en dicha pirámide. Las bolas de piedra están finamente pulidas y serían como las bolas de cricket que se usa habitualmente. Una de ellas se encuentra en excelentes condiciones, la otra piedra tiene una grieta en el medio, la cual será restaurada a futuro. Los arqueólogos indican que este tipo de objetos es típico de Escocia, pero todavía continúa la incertidumbre de si estos elementos se utilizaban como defensa, ya que no hay ningún tipo de rastro al respecto. En las Orcadas se han encontrado alrededor de 20 de estas piedras, mientras que en Escocia un total de 500, pero lo interrogante es que muy pocas de ellas han sido encontradas en sitios funerarios. Y aquí la intriga de los investigadores. Se ha resuelto el misterio de una pirámide maya. Un reciente estudio científico ha demostrado que la pirámide maya, conocida como la Campana de San Andrés, ubicada en El Salvador, fue realizada con piedras de origen volcánico. Se calcula que alrededor de hace 1500 años, alrededor del año 530 luego de Cristo, el volcán Illopango, también conocido como la caldera de Illopango, erupcionó, y este fenómeno ha sido el más importante en Latinoamérica en los últimos 10.000 años. Los bloques de tierra cortados y tierra con bloque tallado en tefra evidencian que la creatividad humana y la adaptación a un cambio ambiental abrupto era posible dentro de la antigüedad. Los datos indican que los sobrevivientes o habitantes han realizado esfuerzos considerables para construir monumentos colosales luego de la erupción, utilizando grandes cantidades de tefra volcánica para dicha construcción. Y dicha construcción desempeñó un papel religioso, político y social muy importante en dicha zona. Para calcular la edad de la pirámide, los científicos utilizaron muestras de carbono tomados de diferentes lugares de la pirámide. De esta forma, los científicos dedujeron que la gente que vivía en el sitio regresó luego de la erupción y se puso manos a la obra para la construcción de la pirámide. Lo más rescatable de este hallazgo es que es la primera construcción piramidal en la que se encuentran elementos volcánicos para su construcción, y se piensa que dicha pirámide puede haber sido percibida por los habitantes con carácter religioso o cosmológico en referencia a su origen volcánico. El telescopio espacial Hubble captura el ojo de una estrella monstruo moribunda. La NASA ha divulgado nuevas imágenes de las etapas finales de la vida de la estrella, rodeada por un halo resplandeciente de gas y polvo captado por el telescopio espacial Hubble. Ajekeraini es unas 70 veces más masiva que el Sol y brilla con el resplandor cegador de un millón de soles. Ajekeraini tiene unos pocos millones de años de edad y pertenece a una rara clase de estrellas conocidas como variables azules luminosas. Estas pierden masa continuamente en las etapas finales de su vida, durante las cuales se expulsa una cantidad significativa de material al espacio interestelar circundante hasta que la estrella pierde suficiente masa y alcanza una estabilidad. La nebulosa que rodea a Ajekeraini está formada por material expulsado de la estrella durante varios de sus estallidos pasados. Esa nube de polvo y gas tiene unos 5 años luz de ancho, equivalente a la distancia desde la Tierra hasta la estrella más cercana después del Sol, Alpha Centauri. La imagen de la izquierda muestra las emisiones de gas, hidrógeno y nitrógeno ionizados, de la nebulosa, que se ve en color rojo. En la segunda ilustración, el azul representa la distribución de las masas de polvo iluminadas por la luz reflejada de Ajekeraini. Se cree que las burbujas y filamentos de polvo de la nebulosa fueron moldeados por el potente viento estelar proveniente de la propia estrella.
Los científicos notaron que el anillo no es perfectamente esférico y que parece tener una simetría bipolar, lo que podría significar que el mecanismo que causa el estallido podría ser el resultado de la presencia de un disco en el centro, o que la estrella tendría una compañera, estrella binaria. Según una tercera teoría, el anillo se debería a que Aje Keraini gira muy rápido, al igual que muchas otras estrellas masivas. China lanza la nave de carga Tianzhou 3 hacia su nueva estación espacial. Impulsado por un cohete Larga Marcha 7, el carguero robótico Tianzhou 3 despegó este lunes desde el centro de lanzamiento de satélites de Wenchang, en la provincia insular china de Hainan. Horas más tarde, la nave de carga se acopló de forma autónoma a Tian, el módulo central de la nueva estación espacial china Tiangong, informó Xinhua. El Tianzhou 3 está cargado con miles de kilos de suministros, equipos científicos y propulsores que ayudarán a preparar al Tian para su próxima tripulación de astronautas. Se espera que la misión Shenzhou 13, de 3 astronautas, sea lanzada hacia el módulo central a mediados de octubre. Y como verán, familia señalera, China que sigue construyendo su propia estación espacial, más allá de la Estación Espacial Internacional. Y bueno, es parte de las noticias esta noche, noticias de ciencia y misterios en La Señal. Fueron las noticias que prepara nuestro querido amigo Poli Pichada y las viste aquí en directo. Seguimos en directo, por supuesto, y regresamos con nuestra mesa de cierre en este gran programa, en esta gran edición. Allí está Fortu, está Mario Luis Martín, que también tiene una historia, ojo, tiene una historia del Conejo Rojo, en un ratito nada más, Pero antes de la historia del Conejo Rojo, por aquí están preguntando mucho sobre los experimentadores. ¿Podríamos definir experimentadores por el lado? Me gustaría la opinión de Andrea y la opinión de Rodrigo de qué son los experimentadores. André, comenzamos por vos, que sacaste el tema. Si te parece bien. Está muteada. Está muteada. Sí. Muy bien. Autocensura. Autocensura. Los experimentadores son personas que son contactadas por seres que les transfieren información de distintos tipos. Le anteponen situaciones que van a ocurrir, pero también le transfieren conocimientos sobre desarrollos tecnológicos, cuestiones vinculadas al universo, y es muy interesante porque asoman desde ese lugar y no solo vienen acompañadas por el relato, sino por elementos que fundamentan sus dichos. Uh-huh. Basados muchos en personas con expertise, incluso en distintas áreas, que aportan las firmas tecnológicas de esas evidencias. Y una de las cosas que pueden orientarse es lo que ya incluso en varios programas tocaste, sobre los estudios de la conciencia que está llevando adelante Robert Bigelow. Básicamente lo está haciendo con los experimentadores. ¿Te acordás que le preguntamos a Sean Alexander? Justamente. Él incluso manifestó y confesó que había sido convocado por Robert Bigelow, con el cual tiene una relación de amistad de muchos años, para encabezar el proyecto, y que él dijo que no, porque básicamente no concordaba con las prácticas que se estaban haciendo con los experimentadores. Y eso es muy interesante porque ahí hay una línea, por eso hablaba de la línea esa invisible, más allá de lo que dicen estas personas, tienen que ver con las manos de quienes caen, ¿no? Porque a veces se hacen como prácticas y experimentos con ellos para que atraviesan todos los límites permitidos, ¿no? Y eso, claro, es un poco lo que muchos están poniendo de manifiesto. Entiendo. Rodrigo. Que creo que
es un paso más allá un poco de lo que han hecho hace mucho tiempo atrás en Estados Unidos, como bien decía Andrea. Recordemos que el Pentágono tuvo un equipo por 23 años, donde estuvo John, dirigido por Harold Puthoff, Ingo Swann, etcétera, y llegaron bastante lejos, y continuaron con sus pesquisas y da la idea de que tuvieron alguna forma de interacción, de transferencia de información, como bien decía Andrea. Hay que recordar que gran parte del equipo que tiene Rey Hernández, la nueva Fundación de Conciencia también que hizo, muchos de ellos son científicos y muchos de ellos que también dicen recibir información y transferirla a elementos tecnológicos y a supuestos teóricos. Da la idea que gran parte de los componentes de la tesis del universo holográfico fue efectivamente dada también en una de estas prácticas, ¿no? Uh-huh. Ahí está, justamente estuvo Edgar Mitchell, muy metido en eso. Y la verdad que siento que cada vez se está concretando. Yo recuerdo una de las conversaciones en un programa con Richard que hicimos con la gente del SU, que esta organización científica norteamericana, donde son tipos muy muy bien preparados. Uno de los consejos que me dieron, a pesar que son súper técnicos, es ir a los lugares donde estamos yendo ahora en Patagonia y tratemos de llevar a alguien con un cierto grado de sensibilidad, pero que sea aprobada. Es decir, ya esto, incorporando el mundo psíquico a la tecnología, es como ya es un hecho ya que se está constatando, ¿no? Pero hay que saber también escoger la gente, hay técnicas. Hay que probar esto porque para evitar caer en sugestiones y en un montón de cosas, en fantasías, ¿no? Porque esto da mucho para la fantasía. Pero por lo tanto, creo que es un camino interesante y aplicar el rigor de la ciencia. Si las cosas, si te transfieren algo y eso tiene un impacto en lo empírico, tiene algún tipo de confirmación, vas caminando bien. Uh-huh. Tal cual. Creo que queda un poco más claro cuando hablamos de experimentadores de qué estamos hablando y sobre todo de lo que se puede llegar a lograr. Yo me acuerdo que John Keel definía a los experimentadores como aquellas personas que de pronto, como todos nosotros, tienen una antena extra, pero que claro, de pronto se enciende. Así es. Exacto. Y a veces la información no llega ordenada o de una manera que sea comprensible, de una manera que nosotros podamos interpretar o saber bien qué es lo que está sucediendo, pero esa información llega. A veces de manera atropellada, a borbotones, a veces un poco más ordenada, pero esa información llega. Con respecto a lo que contaba Juan hace un rato, porque veo que hay muchas preguntas en el chat, que es totalmente lógico y es normal, con respecto a lo que contaba Juan hace un rato, él no sabe qué puede llegar a suceder. Lo que sabe, lo dijo en el programa. Que viene de afuera, que nos va a hacer muy mal y que él no quiere estar vivo para cuando llegue este momento. Que no son declaraciones livianas de ninguna manera. La verdad es algo que, por supuesto, tenemos que tomarlo con calma. Tenemos bien que ver bien cómo se desarrolla esta historia, esta subhistoria con Juan Oscar Pérez y luego lo que puedan hablar con Néstor y lo que surge de esto, porque es un equipo de trabajo el de Néstor y el de Juan, ¿no? Y en base a eso vamos a encontrar algunas respuestas, supongo, en los meses venideros o quizás el año que viene, cuando Juan esté preparado para hablar un poco más de esto, como hoy estuvo preparado para hablar de algo que ya Néstor me había adelantado hace más de un año con respecto a este encuentro de la bicicleta, donde a él literalmente lo abducen, donde hay una conversación entre estos seres, donde estos seres hablan un idioma específico. Y quiero que... Hay algo que me parece que se pasó por alto acá, ¿sí? Y creo que se pasó por alto por una cuestión de, por ahí,
no lo vamos a decir a los cuatro vientos, pero lo voy a decir yo. Si Juan, de pronto, comprendía que estaban discutiendo sobre él, sobre llevárselo o no, es porque comprendía el idioma en el que estaban hablando, porque no estaban hablando en el idioma de Juan. Era una conversación entre ellos. Que de ahí viene la sorpresa de los seres de darse cuenta que Juan los estaba entendiendo. Que estaba comprendiendo lo que ellos decían. Este no es un dato menor. Porque tiene aparejados otros datos que tampoco puedo largar a la primera, que seguramente más adelante vamos a conocer en profundidad, pero este no es un dato menor. Que el experimentador comprenda qué es lo que están conversando estas entidades no es menor. Porque hace muchísimo tiempo que estamos hablando de la necesidad de, si se quiere, un intercomunicador idóneo con el fenómeno. Y las personas como Juan, los experimentadores, probablemente sean ese intercomunicador, ese nexo coordinante idóneo con el fenómeno. Digo, no es poco lo que hemos vivido hoy, no se puede tomar a la ligera, ni se puede decir, no, es que es un meteorito, es que es esto, es que es lo otro. No, no podemos poner en boca de Juan cosas que él no dijo, por respeto, y sobre todo porque tenemos que entender que esto es algo que ni él termina de comprender muy bien cómo sucede. Ni él termina de comprender muy bien cómo sucede. Entonces, en ese sentido, respetamos sus silencios y sobre todo lo que nos dice. Y quiero rescatar otra vez, cuando él se da cuenta que están discutiendo sobre él si se lo llevan o no, es una discusión que no se da en nuestro idioma ni en un idioma conocido en nuestro planeta. Y él lo entiende. Lo que sorprende a los seres, incluso más. Y parece que el resultado de la discusión fue dejarlo en la puerta de la casa. Parece ser, no sabemos. Pero bueno, por ahí vienen los tiros. No sé si alguna vez habíamos escuchado alguna historia tan creíble como la de Juan, en la que de pronto nos encontremos con un experimentador que entiende qué es lo que están hablando en su propio idioma las entidades con las que se enfrenta. Yo no recuerdo ningún caso específicamente. No, no. Yo lo que recuerdo es el caso ese que contaste en las historias para dormir, que a la persona la secuestraron y el humanoide pareció como que empezó a insultarlo. Entre otra palabra que decía era Nadiek. Tenés razón, ahora me acuerdo otra vez del sticker de Nadiek que armaste, que nunca me acuerdo por qué, si es por eso. Interesantísimo. Bueno, vamos a hacer cierre con conclusiones. Pero antes del cierre con conclusiones, yo acá tengo, me ha llegado un correo electrónico de último momento, que no puedo pasarlo por alto porque corre riesgo mi seguridad. Así que vamos a tener que ir al Conejo Rojo 3 minutos porque me amenazó por correo electrónico recién. Ahora se los voy a mostrar. Rojo. No, el Conejo Rojo, Andrea, está empezando a agarrar redes sociales, correo electrónico. Es jodido el Conejo Rojo, ¿eh? Se liberó el Conejo Rojo. Casi. Bueno, Conejo Rojo, historia del Conejo Rojo aquí en La Señal Ciencia y Misterios, y volvemos en 2 minutos para el cierre del programa. Vamos con eso. Realidades y realidades. Autor, el Conejo Rojo. O sea que estamos en una de muchas capas de realidad.
Es sorprendente. Por supuesto que lo es. Muchos mundos paralelos uno arriba del otro, como pisos en un rascacielos infinito. Recuerdo la teoría de que las realidades eran capas esféricas, cada una conteniendo a la otra, tipo la geósfera. Pero por lo que veo, son planas. Sí, planas. Están todas conectadas, siempre por algo aleatorio, que cuando desaparece es reemplazado sin problema por otra cosa, siempre y cuando la causa de su desaparición sea de su mismo plano. Si por A o por B un mundo destruye lo que lo conecta a los otros, desaparece. Y sí, pero habría formas de comunicarse sin destruir nada. Podría ser, pero en nuestro caso ni conviene que se sepa esto de las capas, ni del tipo de capa que somos nosotros. ¿Qué tipo de capa somos? Hay muchos tipos. Nosotros somos del más débil. Alguien está soñando esta capa. ¿Te das cuenta? No existimos. Somos productos de la mente de alguien. Cuando despierten nos vamos a zambullir en la nada. La capa de arriba va a ocupar nuestro lugar sin problemas. ¡Es terrible! ¡No puedo concebirlo! ¡No puedo concebirlo! ¡No puedo concebirlo! Yo tampoco. Y hay que actuar rápido. Si el resto del mundo se entera, este sueño se va a volver una pesadilla. Hay que actuar rápido. Dejar de existir ahora dentro de 10 millones de años va a ser lo mismo. El otro científico se había desmayado. Su amigo se acercó al borde de la nube del sueño y apuntó con un rifle a la cabeza del que estaba durmiendo. Realidades y realidades. Y ese era el conejo rojo, pero el conejo rojo de la semana pasada. Nos equivocamos acá. Yo tuve un problemita, me equivoqué. Así que vamos a poner el conejo rojo de esta semana. Tenía razón Fortu. Me dijo, no, ese es el conejo rojo de la semana pasada. El de esta semana se llama La Pequeña Discusión. Bueno, tenemos doble conejo rojo esta noche. Presten atención. Porque si no, el conejo rojo, en serio, va a venir por mí esta noche y no quiero. La Pequeña Discusión. Autor, el conejo rojo. No quiero salir. ¿Por qué no querés salir, che? La gente te ama. Pero no quiero salir al lado tuyo. ¿Por qué no? Hace rato que somos amigos. No somos amigos. Vos me tenés atado acá, cuando podré estar reposando tranquilamente en la nada. ¿No te gusta existir? Ya que tengo que existir, existo. Pero no vale la pena si cada vez que la gente te pregunta por mí, vos decís que me dormiste con un palo en la nuca. Bueno, es una manera de decir porque es lo primero que se me ocurre. Claro. Lo primero que se te ocurre. Decime, ¿por qué tanto interés en que salgamos los dos juntos en el video? Es que la gente va a terminar pensando que somos el mismo. ¿Y eso no es lo mejor para mí? Podría estar reposando tranquilo y no con este hambre infinita que vos decís que tengo. Sí, pero estaría muy bueno, mira, salir los dos juntos en pantalla. Deja de hinchar. Bueno, pero... Porque si no, aprovechando que creen que somos el mismo, yo te podría matar y tomar tu lugar. Entonces déjame en paz. Es el mejor conejo rojo que vi en mi vida. No, te superaste, Fortu, te superaste. Bravo. ¿Por qué te decía?
¡Bravo! Eso te decía, que me va a ser muy... Me va a ser muy difícil superar a este conejo. Escucha, déjame de hincharle el conejo. No, es buenísimo, es buenísimo. Cuando se saca la máscara y se lo queda mirando, ¿eh? Y te puedo reemplazar, ¿eh? ¿Qué? A ver si te la bancas. Ah, bravo, bravo, bravo. Bravo, Fortu. Tenemos un actor acá. Tenemos un actor. Escúchame. No, escúchame. ¿Qué? Actor, productor, director, escritor, otra que Fellini, que David Lynch. Pero la escena se tira para atrás. Sí. No, olvídate. Esto es tremendo, es tremendo. Fortu. Podría hacer unas stand-up comedy. Sí, definitivamente. No, porque lo de Tender Comedy es en vivo, digamos, y no, esto ya lo he dicho, tiene un montón de errores atrás, estoy más cómodo, es lo mismo que hablando, yo hablando me trabo un montón escribiendo, ¿no? Parece como que soy, wow, el... No, escribiendo puedes editar lo que estás comunicando, hablando no. Claro, tal cual. No podés decir, dije esto, va, momento, te echo la palabra, pongo esta, bla, no. Ok. Bueno, familia señalera, gracias por acompañarnos esta noche. Hemos llegado a ser 315 esta noche, un montón, la verdad, muchísimas gracias. Dejen sus likes, insisto, escriban debajo en los comentarios, luego cuando vean el programa en diferido, si lo repiten o lo que sea, dejen comentarios que nos ayudan mucho con el algoritmo de YouTube. Y bueno, reflexión final sobre este programa, mi querido Fortu, ya que te tengo por acá. Qué sé yo, ha sido un programa... distinto, aclarador y un poco inquietante, pero uh-huh. A la vez contento de haber tenido a Juan ahí. Te tengo que retar porque le hiciste varias de las preguntas que yo tenía pensado hacerle uh-huh. cuando me largué el programa. No, ay, por Dios, perdón. Pero igual queda mucho, por ejemplo, sobre la escuela, las cosas que hacía en el campo, pero igual hay mucho más... Tengo muchas más preguntas. Hay mucho más, porque además le tenés que preguntar sobre su faceta de cazador. Eso está bueno. Sí. Y que lo escuchen los vegetarianos. Sí, sí, sí. Sí, tal cual. Mateo, soy vegetariano. Ok. Me dijeron que el conejo rojo se come un vegetariano de vez en cuando. Nada, gracias Fortu por acompañarnos esta noche, querido amigo. Y gracias por ese conejo rojo que estuvo tremendo. Bueno, gracias, primo, que descanse cuando sea tu turno. Bueno, mi turno. Sí. Mi turno. Rodrigo Fuensalida, desde Santiago de Chile. Querido amigo, gracias por acompañarnos. Reflexión final de este programa y lo que vimos con Juan esta noche. No, un programazo, de verdad, un programazo. El Conejo Rojo nos dejó a todos impresionados. ¿No? Sí. Dicen que aquí un amigo, Cristian, acá dice que... Chesper es una polita menta al lado, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? Sí, el mejor comentario. Genio, total. Robert. Qué guay, Cristian Robert. La verdad que feliz de este programazo, ¿no? Que es como para verlo varias veces porque se pueden extraer otras conclusiones y con eso vamos creciendo todos dentro de este tremendo misterio. Así que feliz. Sí, absolutamente, feliz, 100% feliz. Querida amiga Andrea, también, reflexión final para el cierre. Bueno, sí, programón desde todo punto de vista. En lo particular, me saqué una espina que llevaba mucho tiempo sobre la pregunta que le hice al final a Juan, porque eso, digamos, valida también el hecho de que la experiencia de Juan se puede analizar primero desde distintos aspectos, ¿no? Y en mi mirada ha sumado un punto bastante interesante. Y por otro lado, todo lo cómo coinciden las cosas en los tiempos, ¿no? Y por otro lado también, no puedo no decir lo que voy a decir ahora, digamos, que hay que tomar todo con un marco objetivo, ¿no? Digamos, ¿no? Todo lo que vuela es avión y todo lo que vuela es ovni, esto es metafórico,
en relación incluso a testigos como Juan, porque es tan la vorágine de cosas que él vive que hay que tomar en su justa medida, y creo muy acertado lo que dijiste, Fernando, de que necesita él procesar con Néstor, que es la persona además que confía plenamente. Correcto. Para sacar lo que es de lo que no es, ¿no? Pero la verdad que muy contenta con el programa de hoy, que fue realmente distinto, como dice Fortu. Sí, sí, absolutamente. La verdad es que lo disfruté muchísimo. La semana que viene vamos a tener sorpresas que ya venimos preparando hace rato también. Así que no me queda más que agradecer, como siempre, al equipo, a Pablo Poli, que se ha jugado con las noticias esta semana y ha regresado recargado. También a Tucci, que ha estado moderando y está organizando junto con Ximena Muñoz la próxima reunión de los miembros alienígenas. Besito. Y de vuelta hasta Tigre para Cime. India Mike, que desde Junín siempre hace el esfuerzo. Iván Billenberg, que esta semana está de viaje con su familia por un cumpleaños. Así que le enviamos un saludo muy grande, además de que está salvando el planeta, como siempre, como corresponde. A Javi Sanabria Lemos, que anda por allí también. A Luis Castillo. Y nada, por mi parte, agradecer. Yo quiero agradecer a todos los que están aquí en los comentarios. Es imposible nombrar a todos porque hoy fuimos 300, o sea, imagínate que es imposible. Pero bueno, voy a agarrar así ahora al azar para mandar saludos a los que están en el chat. Eberto Quintero, Gus Videla, Julia Álvarez Rey, Juan Morris, Leo G, Space Oddity, Azul Infinito, Gabriel Purciani, OVNI Space, Carolina Reyes, Javier Lucero, que preguntaba por el paso de Dyatlov. Hay un programa especial, así que búscalo en el canal, que hay un programa especial. David Llerena Samaniego. También está por acá Mauricio Mandara, que hizo superchat. Bueno, 25-105-09, es amigo de Chile. Un abrazo muy grande a la comunidad 28M. También María Paula Moody, Cristian Rowe, querido amigo también de La Señal Ciencia y Misterios. Estela Maris Leiva, que es miembro, lo mismo que Leo G. Danilo Zapata, que está por aquí dejando sus comentarios, lo mismo que Luis Ramón Martínez, Azuka 66, Diego Jaimes, Julia Álvarez Rey, FFR, también veo por acá a Eduardo Palma, veo a Fernando Damasceno, veo también a Mauricio Mandara, que ya lo he nombrado, pero no importa, duplicado. También por aquí Kinji Oshiro desde Japón, María Paula Moody, que son miembros, Stormfuel, Holy Molly, se viene de afuera. También veo por acá a Cris Muñoz Figueroa, a Leito Juárez, ¿quién más? Olga Beatriz Pérez, Carlos Barbosa. Un montón de amigos y amigas que veo por acá que han aparecido. Anjus también está por aquí en el canal. A todos muchas gracias, a todos muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, por participar del chat, por comentar, por dejar sus preguntas, por dejar sus superchats, por apoyarnos, por acompañarnos y sobre todo por ser muy respetuosos con Juan Oscar Pérez, Alejandro Mejías, Eberto Quintero, Mar Garnier, también desde México, viva México, cabrones, Nicolás Bertola, 3D Channel también por aquí, tantos amigos y amigas, no me gustaría dejar a ninguno fuera, Emiliano Nicolás, Respergu, Damir Samaniego, Ana Benítez, Evelyn, bueno, a todos muchas gracias, Pilar 47, Poti, veo mucha gente nueva también, suscríbanse, eso, dejen sus likes, bueno, igual, 269 likes tiene ya el programa, así que muchas gracias por compartir esto con nosotros. Ah, me olvidé, perdón, última ronda, redes sociales y lugar donde los encuentran, Fortu, tu canal, tus redes, ¿dónde te encuentran? Mi Facebook, Mario Martín, no, eso sí, no. Momento, tengo que contar esto, ¿no? Contalo. Hasta el lunes no voy a poder publicar ni nada porque me bloquearon. ¿Quién te bloqueó? Facebook. No, que hace un rato en una de esas publicaciones tan inteligentes que estoy poniendo últimamente, porque soy una máquina de escribir boludeces últimamente, puse limpieza de contactos. Es que están todos mugrientos. Y uno me dijo, no, que él se bañaba. Y yo le comenté, no sé. A varios de ustedes los voy a colgar de las patas y les voy a dar con un palo como antes se hacía con la ropa para limpiarlos. Sí.
Y me bloquearon por 3 días, no puedo ni publicar ni comentar por incitación al odio o algo así. La violencia. A la agresión con... Me estás jodiendo, me estás jodiendo, en serio. Rojo. Sí, no, no, y sí, Rodri, no. Le comenté a un amigo y lo que le pasó a él es mucho más loco. Facebook le sugirió un recuerdo. Sí. Mi amigo lo compartió y Facebook lo bloqueó por compartirlo. Ok. Wow. Bueno, vamos a tener que decirle adiós a Facebook, ¿eh? Porque la verdad esta va de mal en peor. Bueno, y YouTube, sí. Mis redes sociales, bueno, Mario Martín y mi cara, pero en blanco. No sé. No le puedo mostrar, no le puedo buscar otro nombre porque también sale con nombre raro en el chat y no. ¿Qué van a decir? ¿Este de dónde salió? Claro, está muy bien, está muy bien. Andrea Perisimondini, ¿dónde te encontramos? Bueno, en YouTube, que es Andrea Perisimondini, ahí los invito todos los lunes al programa que está haciendo mamá, que está buenísimo. Sí. Y en las redes sociales, en todas, como Andrea Perisimondini, en Instagram, en Facebook, ahora estoy con Twitch, ahí experimentando con Twitch. Ah, muy bien. Sí, ya le voy encontrando la vuelta. Pero como, ahí estoy como Museo del OVNI. Mi idea es hacer experiencias por Twitch desde el Museo del OVNI. Oh, boy. Vamos a ver si me sale. Interesting. Así que bueno, en todos lados ahí me van a encontrar. Bueno, genial, genial, genial. Me encanta. Mandale un beso grande a mamá OVNI de parte mía. Y siempre estoy pensando, bueno, con Simi siempre estamos pensando en darnos una vuelta por Entre Ríos lo más pronto posible. Y Rodrigo Fuensalida, ¿dónde te encontramos? Bueno, en Instagram, Rodrigo Fuensalida H, Rodrigo Fuensalida H en Instagram, en YouTube, Rodrigo Fuensalida. Perfecto. ¿Esta noche hay Instagram? No. Voy a ir al sobre. Esta noche al sobre derecho viejo, sí. Viene con altas veladas nocturnas, me parece, Rodrigo. Sí. No, y aparte el chip que le implantaron como que lo tiene a mal creer. No, tal cual. El chip, ¿cierto? El chip. Y después, lo que pasa es que después del colchón de resorte ya no fue el mismo. Claro. Lamentablemente, hay que decir las cosas como son. No, ya no fuiste el mismo, Rodri, lo siento. Te veía en el video de la bailona la semana pasada, no la anterior, y decía, este era Rodrigo. Para mí, claro, este que tenemos acá es un clon al que le han impreso la esencia de Rodrigo, pero no del todo. Algo se perdió ahí. Claro. Los bigotes. Se perdieron los bigotes. Dicen que hay una cuenta oculta que es con el usuario la marca del resorte. La marca del resorte. Bueno, y mañana en Café Ufológico Proyecto Sirio, ¿qué se viene? Vamos a estar con Richard ahí y tengo entendido que parece que mañana estamos con una amiga de Rusia que nos va a comentar todos los pormenores ahí. Muy bien. De la ufología de la ex Unión Soviética. Detrás quiero del... preguntar por Alatra. Oh, sí, bueno, preguntale por Alatra. Y todo lo que venga de la época detrás del telón de hierro es súper interesante. La oleada de humanoides del 90 es tremenda en Rusia. Exacto. Y de eso a veces se conoce poco, pero tienen una gran casuística. Exactamente. Y bueno, y a ustedes que están viendo... Tenemos otro canal que se llama Pollosaurio Arts and Games. Nuestro señor Pollosaurio. Que es más, aquí se los voy a presentar. Este es nuestro señor Pollosaurio. Se los presento. Está en el logo del canal. Y bueno, y allí ya estamos subiendo videos. Ayer jugamos al juego del Bigfoot. Hemos jugado a juegos de... hicimos un demo de abducciones. Mañana nos toca justamente la segunda parte de Valheim. El juego de vikingos. Con Fortu ahí estamos dándole al hacha,
a los árboles, tratando de construir una cabaña que no nos maten los orcos y los trolls y todos esos bichos raros que hay ahí en Valheim, porque nos sacaron de Midgard y todas esas cosas. Así que mañana seguimos a la noche con esas historias, un rato jugando y divirtiéndonos en el Pollosaurio, y mañana sale el primer video o los primeros dos videos de información de Pollosaurio, porque va a haber información de cine, de series, de anime, de manga, de juegos, las noticias, las últimas noticias de juegos de celular, de PC, de consolas, así que hardware, software, bueno, todo eso en el Pollosaurio, así que se pueden ir ahora y se suscriben a el Pollosaurio, Pollosaurio Arts and Games, ese es el nuevo canal. Nada, larga vida y prosperidad, sean muy felices, pásenla muy bien, esto fue La Señal Ciencia y Misterios, emisión central número 210. Chau, chau. Nos vemos. Chau, chau. Adiós. Chau. Adiós.